¿Usted se acuerda cuando terminaba la Semana Santa del año pasado? ¿Cuánto queda? Queda un mundo, ¿verdad? Y estamos aquí ahora con el pregón de Rafa Serna. Le he pedido a Manolo Esteban, digo, Manolo, ¿qué vamos a hacer esta tarde después del pregón? Tendrás que invitar a café, que ya está bien, ya está bien. Y vamos por ahí a ver algo. Y ahora mismo te saco yo y me ha sacado. ¿Cuántos folios de aquí, Nacho? Me ha sacado Manolo. Escenario en el Valle, besa mano en Bellavista, besa pie en la Cena, besa mano en la Amargura, besa pie en la Redención, bueno, un folio, otro. Hombre, yo ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Nosotros en el costal tenemos una fichita que para que la gente lleve en su móvil y vaya de rutita, como la marca de la tradición, disfrutar de besa pie y bueno, y voy a cruzar también de su despojado esta tarde por las calles del centro de Sevilla. Y por ejemplo, si somos muy hartibles, queremos una procesión, esta tarde nos hermana la primera procesión de la agrupación parroquial del Carmen de Dos Hermanas. Yo es que viendo todo lo que hay en Sevilla, va a ser complicado que dé tiempo a salir. Yo doy ideas para los y la artibles. Exposición que se abrió también otro día en el ayuntamiento, magnífica, en el Círculo Mercantil también, y la de los fotógrafos, que son tres exposiciones magníficas que deberíamos de ver, ¿eh? Se va cargando el teatro, se va cargando de público, se va llenando. Qué cerquita, qué pocos minutos quedan. ¿Qué horas en directo, familia? Venga. Pues menos 4 minutos ya. Menos 4 minutos. Vamos a las redes sociales, que esto empieza. Bueno, dice Trenno del Perdón. Madre mía, qué rica. Esto ya está aquí. ¿Por qué digo esto? Nos deja una fotografía de preparando las torrijas. Esto nos pone un poco los dientes largos. O vemos Virginia Harper. En casa ya estamos listos para que empiece lo bueno. Un incensario, torrijas haciéndose. Y también Marcarena Álvarez Dardé nos dice preparada para escuchar el pregón. Gracias por la retransmisión. Y también nos deja su foto del programa de mano. Más fotografía que nos han dejado. Por ejemplo, desde Valladolid todo listo, desde Ibiza que tienen un proyector también para disfrutar el pregón, Inglaterra, Sudamérica ya está conectado, o por ejemplo nuestro director Oscar Gómez que de su smartphone está disfrutando del pregón, bueno, de la víspera del pregón de la Semana Santa de Sevilla. Bien, y ahora lo va a hacer del pregón porque él está esperándolo también, seguro, con el corazón abierto. ¿Cómo estará Rafa Serna ahora? Ya me gustaría a mí salirme del plató, llamarlo, he hablado con él esta mañana. Estaba tranquilo, Él está seguro, Manolo, de haber hecho todo lo que le dictaba el corazón. Ahora ya. Que Sevilla lo coja, ¿no? Mejor que nadie se podría decir su hijo, ¿no? La suerte está echada y, por supuesto, yo creo que estamos ansiosos, ¿visto? No es decir más veces que tenemos ganas de escucharlo porque también es cargar más de responsabilidad de lo que nosotros queremos, ¿no? Y lo que él se debe de llevar. Sinceramente pienso que él estaba muy tranquilo estos días atrás, bueno, los últimos detallitos. Esta noche, como bien nos decía y te decía a ti también, que no ha podido dormir. Era normal, era lógico, ¿no? De la responsabilidad que le tiene que tener ahora mismo corriendo por sus venas. Y por supuesto yo creo, Víctor, que lo que queremos ya es que empiece, más que nada que empiece y que nos diga qué es lo que vamos a hacer en la Semana Santa, porque él va a ser como él dice, ¿no? De salir del teatro con el izquierdo por delante, de costero y viendo cosas que es lo que nos gusta a los cofrades. Habrá gente que no le guste, por supuesto, en el libro de los gustos está abierto para todos, pero por supuesto yo ya, como tengo claro lo que quiero, me gusta. He leído un mensaje en Twitter muy hermoso del compañero Alberto García Reyes que le decía, cósete bien las mangas, que hoy te las van a arrancar. Muy bonito. María, ¿tú qué esperas de Rafa? Del pregón de Rafa. Yo creo que es lo que espera toda Sevilla. Yo creo que él va a estar a la altura, por supuesto. Pero sobre todo que como él es tan sevillano y siente tanto la ciudad, creo que va a hacer eso, va a pronunciar lo que está por venir, va a abrirnos el camino a lo que todos vamos a vivir en la calle de Sevilla durante 10 días que son para él y para nosotros su vida, pero que él, yo creo que, además que sí, es que es alguien que toda Sevilla lleva esperando mucho tiempo que sea él, y toda Sevilla tiene mucha ilusión porque sea él el pregonero y está esperando mucho y yo creo que Rafa va a estar a la altura, y él lo decía, ¿no? Durante todas las entrevistas que ha tenido en estas dos últimas semanas, que habrá estado a tope con los medios de comunicación, él siempre lo ha dicho, que él va a hacer un pregón muy suyo y que es él y que se va a ver en el atril que es él, que es Rafa Serna. Nacho Sánchez, ¿y tú qué esperas, compañero? Pues yo espero el pregón que Rafa Serna quiera darnos, porque sin duda, para aquellos críticos cofrades, que es que el pregón, ¿no? El pregón va a ser para la persona que lo va a dar. En este caso, una persona, como bien ha dicho María, muy sevillana, muy en las tradiciones de Sevilla, con lo cual vamos a vivir un pregón que nos defina, que sobre todo anuncie la Semana Santa como Rafa Serna se va a hacer. Es la hora de empezar, señoras y señores, la hora, por mi parte, de reconocerle al Consejo el gesto, el detalle y el buen gusto. Esta es una elección que ha pedido la ciudad de Sevilla. Rafa, como usted sabe, ha pasado por vicisitudes personales, de salud. Bueno, aquí está, sano como una pera, fuerte como un roble, dispuesto a decirle a Sevilla un millón de cosas. Ojalá sienta usted, qué sé yo, la mitad de lo que ha sentido él escribiendo, la mitad. Con eso ya va a llevar usted servidito el corazón una semana. Porque queda eso. Míreme ahora a los ojos, ¿qué queda? Si esto está aquí ya, pero ya, ya.
hoy el pregón. Esta tarde nos veremos seguramente por las calles de la ciudad. Todos con esa sensación de que se nos marcha el tiempo, se nos escapa entre los dedos y esto se acaba, porque una vez termine el día de hoy, Manolo, no habrá más domingos en el mundo. El siguiente será de Ramos. Por supuesto, y antes el viernes de Dolores, ¿no?, con las vísperas. Pero ya me estamos viendo los últimos detalles de esa semana y esos preparativos, los últimos besamanos, las últimas mudas, las últimas fundiciones de cirio. Ya iremos viendo cómo llegan las furgonetas llenas, cargadas de cirio, para cargarlos los carritos para todos los nazarenos, los últimos repartos de papeletas. Y esto se nos acaba. Todo el año esperando, la larga espera, ahora vuela. Y estamos, pues nada, deseando que Rafa... Imágenes previas del pregón, imágenes previas de este pregón. Vamos a verlas enseguida. Dispositivo que esta casa ha puesto en funcionamiento para usted. Es una cuestión de compromiso, ¿eh? Ahí está Valentín Lobo. Lo tenemos claro. Hay que apostar por lo más importante de esta ciudad, que para nosotros es la Semana Santa. A partir del viernes que viene, atención, en directo a la salida de la Hermandad de Bellavista. Ahí empieza nuestra apuesta hasta que entre la resurrección. También estaremos, Dios mediante, allí. Estas son imágenes de hace unos minutos. El público entrando, Manolo, María, entrando en el teatro. Ahí está don Joaquín Caro Romero. Por supuesto, pregonero de Sevilla. Sevilla, y Macarena. Y qué buen día hace, Dios mío. Si se quedara así, ojalá. Si se quedara así, 14 días. 14 días. El cielo estaba hoy radiante. Yo creo que Rafa no podía poder ir mejor día. Purísima estaba. Azul magnífico. Yo creo que el día, lo que nos invita a todos, a lo que nos está invitando, Víctor, a que a empezar a contar ya, a descontar, porque no es que sea una semana. Cinco días. ¿Qué tal? No contemos más. Cinco. Es que nos quedan cinco para que ya los primeros nazarenos estén por las calles de Sevilla. Que tú en cinco días estarás vestido de músico. Por supuesto. Por Heliópolis. Dios mediante. Y nosotros estaremos en la retransmisión de Bellavista. Y en cinco días, ya podemos ver las imágenes de Bellavista preparadas, ya podemos ver Cristo Colón en su paso, la misión ya preparado su paso, ya está todo. Ya la resurrección esta noche sube la Virgen de la Aurora a su paso de palio. Es decir, esta semana será la semana de disfrutar, de darnos cuenta de lo que estaba 100 días, a un mes, a una semana, está a 5 días. Atención, va a empezar el pregón, el acto del pregón de la Semana Santa de Sevilla. Vemos a personalidades, a cofrades, a personas... Familiares también. Y familiares, claro, que usted y nosotros conocemos. Es la hora de la verdad. Para Rafa Serna van a empezar a entrar las autoridades civiles y militares a ese escenario, que está revestido al modo clásico, pero por otra parte me parece una preciosidad. Es por decir, supuesto. ¿No? El escenario es magnífico, ¿no? Para hablar la Sevilla. ¿Te acuerdas cuando se hablaba del cambio del López de Vega al Maestranza, que decía que se iba a ver desangelado? Aquí tenemos, con el buen gusto, que ha ido asentándose el pregón en el Teatro Maestranza. Y por supuesto, Víctor, quiero aprovechar la oportunidad para darle también un abrazo fuerte a un cofrade que, por circunstancias de su trabajo este año y muy ha llegado al pregonero, va a estar con él hoy y se tiene que volver a marchar a trabajar, que no es ni más ni menos que su hijo Rafa, que está hoy precisamente para escuchar el pregón de su padre y vuelve a tierras americanas a torear. Dale un abrazo desde aquí, porque este año la esperanza pues tendrá que verla por el correo. Bueno, pues ahí lo tienen en el atril. Ven a la señorita, está colocando seguramente algo de ya agua. Ya está la guardia de gala, esto significa que está a punto de salir. Van a entrar las autoridades, ahí están ya. Señoras y señores, abre camino el pregonero, lleva el pregón en el brazo, ahí está cabizbajo Rafa Serna, responsabilizado, seguramente emocionado, ocupa ya su lugar junto a Carlos López Bravo, a Tomás Vega, ahí está el consejo. ¿Serio? Está muy serio, sí. Concentrado. Ahí está el señor arzobispo de Sevilla, su obispo auxiliar también. Señoras y señores, el pregón de la Semana Santa de Sevilla va a comenzar en directo en el Correo de Andalucía Televisión. En el momento que se sienten las autoridades, sonará la banda sinfónica municipal de la ciudad más hermosa del mundo. Que usted lo disfrute, que usted lo sienta, que usted lo viva.
Acaba de sonar la marcha Cristo la Alcazaba de Fulgencio Morón. Así es que es turno ahora para el señor delegado de fiestas, Juan Carlos Cabrera, que va a presentar al pregonero en directo el Correo de Andalucía Televisión para el mundo entero a través del correo web.es. Justo después sonará Amarguras. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar, ilustrísimo señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, cofrades de Sevilla, señoras y señores. Desde pequeño aprendí a disfrutar de nuestra Semana Santa de la mano de mi familia, aquella que me marcó el camino para comprender lo que significan las cofradías para esta ciudad, para su día a día y para nosotros mismos. Sí, soy uno más, un humilde cofrade de a pie, que heredó el aprendizaje en la fe de la mano siempre querida de mis padres, aquellos que un día me inculcaron el amor a la esperanza. Unos valiosos conocimientos envueltos en la más tibia ternura, que pasaron de una generación a otra y que ahora me gustaría transmitir a mis dos hijas, Rosario y Carla, que con solo 3 años y la mayor ya me pide que la lleve a los ensayos de los costaleros. Hoy, al estar aquí, en esta atril, ante ustedes, no puedo sentir otra cosa que orgullo, emoción y compromiso. Ese chiquillo que correteaba por la muralla donde antaño crecieron los huertos y se levantaron torres y una puerta que hoy se abre al cielo, jamás pensó que tendría el honor de desempeñar este cargo de delegado de fiestas mayores. Por ello quiero dar las gracias a las hermandades de mi ciudad, que me han acogido de una forma tan grata y me están demostrando y enseñando tantas cosas. Y cómo estoy disfrutando de mi ciudad. Gracias a ellas, a todas ellas, a las que procesionan en Semana Santa y las que conforman la otra realidad de la ciudad llamada Vísperas. Hermandades todas ellas, repletas de auténticos cofrades que realizan una tarea callada y muchas veces desconocida, promoviendo y fomentando labores sociales y de caridad en sus barrios. Quisiera aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento público a los artistas y artesanos que enriquecen la Semana Santa con su trabajo y también a los medios de comunicación que a través del papel, la radio, la televisión o internet nos la acercan para hacerla más grande. Me acuerdo hoy especialmente de dos grandes periodistas cofrades que hace poco han abierto su corresponsalía sobre el cielo azul de Sevilla. José Luis Jurado Pepón y Fernando Carrasco. Y quiero hoy aplaudir públicamente a todas aquellas personas que deciden dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás, a través de nuestras hermandades y cofradías, a esos que son capaces de llegar a donde las administraciones públicas no alcanzamos. Queridos amigos, hay en esta ciudad 3 cirineos que procesionan por sus calles. 2 viven en Sevilla y otro habita en Triana. 3 puntales que con su fuerza cargan la cruz del Nazareno durante la Semana Santa. Pero existen miles de cirineos dispersos por otros puntos de la ciudad que día a día y en silencio siguen cargando con el peso de sus semejantes, con la única fuerza del amor y de la solidaridad que emana de esa doctrina popular que las hermandades enseñan. Me acuerdo de esos conventos que con escasos recursos dan de comer al hambriento y de beber al sediento, de la labor encomiable de Cáritas, de esas hermanitas de la cruz, verdaderos ángeles terrenales, de esos donantes de órganos anónimos que no dejan de regalar vidas, de tantas y tantas ONG, y este año, cómo no, me lo vaya a permitir, me acuerdo también de esos voluntarios bomberos sevillanos que surcan los mares de la muerte cerca de una isla griega para salvar refugiados,
esos nuevos mártires de la intolerancia surgida de una guerra. Son, en definitiva, cirineos de la vida terrenal que nos iluminan de esperanza como esos cirios fundidos en las candelerías de nuestros pasos de palio. Sevilla se siente orgullosa de ellos y nos exige estar a su lado. Como delegado también de Seguridad y Movilidad, no puedo olvidar la entregada labor en estos días de la Policía Local, Bomberos, TUSAM, LIPASAM y otros muchos servicios municipales y de otras administraciones que velan por todos nosotros. Junto a todo ello, quisiera destacar la labor del Consejo General de Hermandades y Cofradías aquí presente, un grupo de mujeres y hombres que han trabajado por Sevilla y su Semana Santa de una forma realmente desinteresada, con el amor y la dedicación que esta ciudad y sus hermandades se merecen. Gracias a todos en nombre del alcalde de la ciudad y de la delegación que tengo el honor de dirigir. No son pocas las dificultades a las que se han enfrentado. La organización de la Semana Santa conjuga numerosos intereses, pero todos deben ceder parcialmente ante el bien común y el interés general. Así lo han entendido también este año algunas hermandades y se han dado importantes pasos en la dirección correcta para afrontar los retos pendientes. Ese camino del entendimiento y de la generosidad es el que hay que seguir recorriendo en el próximo año. Precisamente, es este Consejo de Hermandades quien ha tomado la determinación de nombrar pregonero de la Semana Santa de 2016 a Rafael González Serna Bono, más conocido por su nombre artístico, Rafa Serna, compositor y cantante sevillano, persona muy querida en nuestra ciudad por su cercanía y sencillez, su buen hacer y su continua disposición a ayudar a los demás, a comprometerse con las causas nobles. Nacido a mitad de los 60 en la calle Correduría, habita en la Cuesta del Rosario, en los aledaños de la Costanilla, lugar donde pasa muchas horas sentado frente a su piano, vislumbrando un escenario de ensueño, como son las cúpulas y las campanas del Salvador. Le encanta pasear por los rincones de su ciudad, por sus callejuelas, por sus plazas, Santa Ángela, Parras, San Lorenzo, Postigo, Mateo Gago y, como no, Betis. Sin olvidar sus paraditas diarias en la Capilla Real para ver a la patrona de la archidiócesis. Sitios que perfectamente podrían ser el escenario de un pregón. Esta es la ciudad en la que él quiere vivir y, como él mismo dice, vivo en Sevilla, si no muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Y muchos de ellos ya lo han plasmado en varios pregones. El de la Hermandad del Rocío de Sevilla, el de los Ambaos, el de Capitanía General, el de la Navidad, el cofrade de la Candelaria y la primera exaltación de la Semana Santa del casco antiguo. Rafa empezó muy joven en el mundo de la música, cuando contaba 16 años. Tras su paso por el coro del Rocío de Sevilla, pronto le llegarían los grandes éxitos como compositor para otros artistas, hasta que en los 90 decidió interpretar sus propias canciones. Podríamos decir que dos son los pilares que conforman el sustento de su vida. Por un lado, su familia, encabezada por su mujer, Magdalena Lirola, hija del célebre Pepín Lirola, y sus tres hijos, Magdalena, María Eugenia y Rafa, torero de profesión que heredó de su padre la afición por la fiesta. El otro cimiento importante de su vida es Dios, quien está presente en su día a día y quien lo ha convertido en un cristiano convencido. Reconoce el pregonero que la faena que realizará hoy puede ser la más importante que ha llevado a cabo en su vida. Y mira que se ha enfrentado a un toro áspero que quiso voltearle y que pagó en el ahogo el exceso de su osadía. Ante la noche oscura de la enfermedad, siempre ha tenido unos pilares fuertes en los que sustentar su fe, sus devociones que siempre le acompañan y le protegen. No son pocas las cofradías de las que es hermano. Santa Cruz, por la que tanto trabajó su padre Domingo, el Gran Poder, la Redención, la Nieve de Santa María la Blanca, a la que fue apuntado por tradición familiar por su madre Margarita, el Rocío de Sevilla y, como no, su Macarena. A Rafa le definen como un pregonero popular,
a lo que responde que la Semana Santa no existe sin el pueblo. Algo tan cierto, querido Rafa, como la célebre máxima de Romero Murube, aquella que sentenciaba que la Semana Santa de Sevilla no morirá nunca mientras haya sevillanos. Esos sevillanos y sevillanas son los que también te han regalado durante estos meses atrás un cúmulo de sensaciones y momentos únicos que estoy convencido que recordarás toda tu vida. El pregonero tiene claro que la Semana Santa es la fiesta de Dios en Sevilla, una verdadera alegría, y es que los sevillanos vivimos y celebramos, como nadie sabe hacerlo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Rafa, mucha gente aguarda impaciente tu pregón, ese que será el anuncio más esperado, el que dará paso a la Semana Santa, a esos días para los que muchos de nosotros vivimos todo el año, ese que espero pronuncie pronto también una rosa sin espinas. Tienes arte, gracia, desparpajo, pasión, buena letra, conocimientos, talento y un inmenso corazón, además de profunda convicción cristiana, una mezcla de ingredientes que solo pueden dar un preciado fruto. Y en las fechas en las que los cristianos celebramos un año tan especial, estoy seguro de que esa infinita misericordia de la mirada de tu Cristo te va a acompañar a lo largo del día de hoy. También junto a ti, igualmente seguro de ello, estará tu padre aún más cerca para sentir el orgullo de ver a su hijo pregonar a Sevilla. Pregonero, hoy no vas a dar ese paseo solo por Sevilla. Hoy todos vamos contigo. Queremos que nos enseñes esa ciudad de versos, la que escribes diariamente, la de los rincones que te inspiran y hacen tambalear tu corazón y soñar tu alma. Ahora somos nosotros quienes podemos decir que se te nota en la mirada ese amor incondicional a Sevilla y a su Semana Santa. Hoy no estás solo, Rafa, porque Sevilla entera está contigo. Tuya es la palabra. Lo acaban de escuchar, el delegado de fiesta se lo ha dicho, tuya es la palabra, Rafa. Ahora sí, es el momento, presentación a cargo de Juan Carlos Cabrera, que ha hecho un recorrido por los momentos esenciales de la vida y del corazón de Rafa Serna. Los saluda el alcalde, se sientan ambos, va a sonar la marcha Amarguras y esto va a empezar. Ya está presentado el pregonero de la Semana Santa del año 2016, Rafael González Serna. Ahora va el delegado a abrazarse con el pregonero y ahora sí se sentará y la banda sinfónica que dirige Francisco Javier Gutiérrez Juan atacará Amarguras.
Ahora sí, señoras y señores, ya está. Ya le ha dicho Sevilla formalmente a Rafa Serna que suyo es el atril y ahora les garantizo lo que va a hacer Rafa va a ser llamar al corazón de la ciudad. Va a coger el martillo del pregón y va a llamar al corazón de la ciudad más hermosa del mundo. Aquí estamos puestos pregoneros para lo que usted mande. Empieza el pregón de la Semana Santa de Sevilla en el Correo de Andalucía Televisión con esta ovación de la ciudad más hermosa del mundo. Disfrútelo.
Escuchadme ahí abajo. Está levantada por mi padre. Vamos a hacer las cosas muy despacito, con mucho mimo y cariño. Las llamadas que sean muy cortas, no coge ventaja, que no hay prisa. La cintura quieta y los talones juntos. Todos por igual, valiente. Vamos a poner en las calles de la ciudad más hermosa del mundo a nuestra Semana Santa. A esta. Venga de frente con ella. Callarse allá abajo, que solo se oiga mi voz en este templo sevillano de la esencia. Solo mi voz y el racheo milenario de la fe, del fervor y la existencia. Sobre este mármol donde descansan los cuatro zancos que soportan el infinito peso de la cristiandad. Venga de frente, con el amor que solo los sevillanos saben derramar a borbotones. Venga de frente con la constante lucha de mantener intactas nuestras tradiciones. Venga de frente con Sevilla, por Sevilla y los sevillanos. Que sea la luz de este cielo que miramos la única referencia que marque y guíe nuestros pasos. No correr, porque Sevilla no entiende deprisa. Aquí es donde el tiempo aprendió a pararse. Que cada paso sean pinceladas de Murillo, Luis de Vargas y Velázquez. Que sea todo como una media de Romero en el albero maestrante. Venga de frente con ella, con su compás, su medida, con su aroma de azahar, pues no existe cruz de guía que pueda anunciar mejor la cuaresma de Sevilla. Vamos a echarle casta, que lo que lleváis encima son los sueños sevillanos heredados de familia, la entrega de tantos barrios con sus promesas cumplidas, la plata de tantos pasos y el oro de sus canastillas, y la cruz. La cruz que tanto pesa Sevilla, cargada con sus pecados, madera noble y sombría que imponente nos delata como hijos de María. Porque lo que lleváis encima es el amor entregado, la misericordia infinita, el pueblo enfervorizado con sus cosas, sus manías. Siete noches, siete días, todos ellos enlazados en un rosario de armonía, un relicario sagrado durante siglos de vida, un bendito escapulario en el eterno calvario de aquel que nos dijo un día: el principio es la palabra y la palabra es Sevilla. Bueno, pararse ahí, a tierra los dos costeros, vamos a hacer las cosas como buenos costaleros, que Sevilla está esperando en la calle de los sueños, en la plaza de la vida, donde está el balcón eterno del clavel, la bugambilla, enredadera de versos de la saeta vencida por aquellos que se fueron entonando esta letrilla. Aquí llego, Padre Nuestro, y me pongo de rodillas para decirte, Maestro, que vengo desde Sevilla, que tú allí no estás muerto, que vives todos los días, que siga abierta tu iglesia y en ella las cofradías. Venga de frente, señores, más a tierra la trasera, que no roce la madera testigo de sus dolores con ese manto de estrella. Y faz que puso al hombre para taparle la cara y así no ponerle nombre a quien le dimos la espalda. Misericordia, señores, no busquen otra palabra. Duro con ella, valiente, la derecha atrás, porque no hay mejor cuadrilla. Llámate otra vez Sevilla cuando te vuelva a llamar, que de nombres costaleros debajo de esos costeros para poderlos nombrar. Bendito los terciopelos, bordados y sin bordar, bendita las bambalinas y todas esas esquinas donde se quieren rozar, bendito los candelabros, bendito los guardabrisas, bendito cada sirial y todas las canastillas con sus montes de claveles a punto de reventar. Benditas sean las vísperas con el ejemplo que dan al enseñarle a Sevilla cómo crece una hermandad. Benditos sean sus hermanos que también son sevillanos y cofrades de verdad. Más a tierra a la delantera y más a esa izquierda atrás. Benditas sean las iglesias y las misas de hermandad, los altares de quinario, los viacrucis de barrio. Bendito sea el esparto, la túnica de Ruán y el penitente descalzo, la capa muy bien planchada. Benditas sean las madres y el beso que
siempre dan cuando te marchas de casa camino de tu hermandad. Duro con ella, valiente, Sevilla, llámate más, que tú sabes de estrecheces y de bullas apretar, de aplausos si se merecen y silencio sepulcral, de oro, caoba y plata, de claveles encendidos, de nardos y de albahaca, de montes llenos de lirio, de azahar y rosas blancas, de tradición en el tiempo, de recuerdos y añoranza, de regalar sentimientos en la esquina de una plaza, de penas y sufrimiento en los recodos del alma, de suspiros costaleros cuando los kilos aplastan, de cornetas y tambores, de clarinetes y flautas, de partituras escritas, de silencios y de pautas, de tramos interminables, fuente viva de crianza, de la nube del incienso que a cada paso acompaña, del tintineo de siempre de 25 campanas, melodía inseparable de la torre sevillana, que tú sabes más que nadie de momentos y detalles, de balcones en las calles abiertos de par en par, de postigos y espadañas, porque nació en tus entrañas la cadencia y el compás. ¿Se te puede pedir más? Pues yo te pido, Sevilla, un poco la izquierda atrás. No me gusta comparar, pero existe otra en la tierra que se le pueda igualar. ¿Hay alguna otra semana, otro pueblo con más ganas que el que tiene esta ciudad de poder rezarte libre conviviendo en hermandad? Venga de frente con ella, desde aquí a la eternidad, a mostrarle al universo que Sevilla siempre es rezo y ejemplo de humanidad, a caminar tras su paso y su palabra de amor, cobijándonos en sus brazos y atando fuerte ese lazo que hay entre Sevilla y Dios, a proclamar la alegría en la tierra de María, la madre que lo parió, y de misericordia llena, Sevilla detrás de ti, siguiendo siempre tu huella. Bueno, pararse ahí. Vamos al cielo con ella. Bueno, atención, señoras y señores. Lo que ha hecho Rafa Serna es sacar la cofradía a la calle. El teatro está completamente de pie. Ha sacado la cofradía de Sevilla a la calle, literalmente, mandando el paso con la marcha real incluida. El paso está en la calle, el pregón está en la calle y el público como nosotros, loco. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar, excelentísimo señor delegado del gobierno, excelentísimo señor alcalde de la ciudad más hermosa del mundo, excelentísimo teniente general jefe de las fuerzas terrestres, excelentísimo representante del Poder Judicial, ilustrísimo señor teniente de alcalde delegado de Fiestas Mayores, ilustrísima señora delegada del Gobierno andaluz, ilustrísimo señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, damas y caballeros, hermanos mayores, cofrades, sevillanos, multe misericordia. Gracias, delegado. Gracias, Juan Carlos, por tus cariñosas palabras. Es un honor compartir tu estreno en este teatro. Te deseo de corazón lo mejor en la hermosa responsabilidad que Sevilla te ha encomendado. Vamos a andar con tronío, que está a la calle llorando, y tengo dentro un jipío. Vamos de frente despacio, porque las aguas del río son hoy un caudal de llanto que me dan escalofrío. Vamos de frente despacio, que las telas de Damasco que engalanan nuestro brío demuestren su poderío, va por Fernando Carrasco.
Ahí lo tienen, hermoso gesto, detalle por el compañero periodista Fernando Carrasco. Qué elegancia, qué finura, qué sevillanía la del pregonero. Domingo de amor, te pellizco en el alma, de luz en el cielo, de misa de palma, de prisas, de nervios en la joven mirada, en la vieja pupila, de sosiego y de calma. Todo está en la retina y sin embargo no hay nada. Despiertes el niño que todos llevamos al abrir la ventana, corriendo el visillo bordado con hilos de encajes del alba. Despierta, Sevilla, porque es tu mañana, la siempre querida, la más anhelada. Despierta del sueño letargo de invierno y mira la estampa que llevas tan dentro, la no terminada, la estampa del tiempo. Despiértate, niño, y vuelve a mi cuerpo. Ahora sé las respuestas a tantas preguntas que siempre me has hecho. ¿Por qué voy al parque deprisa y corriendo, oasis de vida, estanque de sueño, a llenarme de paz, de victoria y de credo, a pintar la acuarela del primer nazareno, a mirar ese palio de malla de cielo y a buscar su mirada que siempre regala la paz que queremos? A ver a tu hijo que va con tu nieto mandando legiones, Manuel Santiago, contigo se hicieron esos corazones. A escuchar esa voz que está en mi recuerdo, pues nadie le habló como hizo mi tío a sus costaleros. Despiértate, niño. La rampa que un día corría sin miedo te espera callada a que corras de nuevo. Espuma de mar, esparto pequeño, alitas de ángel con un solo vuelo, misión sevillana, pedirle al consejo la venia en campana. Y ahora, mi niño, banquete de gala, de blancos manteles, de cena sagrada, rojo mantolín sobre túnica blanca, cartelas de oro, caoba tallada, y luego el silencio, la espera callada, soportar la conciencia sin una palabra, la humildad, la paciencia entre faroles de plata, subterráneo de dolor y eucaristía de amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y luego, si quieres, mi niño del alma, te llevo hasta el puente, te paso a Triana, atento a la voz que manda Vizcaya, alegría pa' mis penas, y las penas se acaban al verlo rezando sin manos atadas, buscando en el cielo la estrella más bella que nunca se apaga. Piropo sentío, el puente y el río, meciendo tu cara, estrella valiente, lucero encendido que brilla en Triana. Domingo de amor, domingo de palma, el pueblo se mete entero en la plaza y al verte humillado, Jesús despojado, la culpa lo abraza y así de rodillas te saca Sevilla y tanto dolor no cabe en la plaza. Fíjate, niño, azul está el cielo en la vieja muralla, azul el recuerdo en el alma nevada, iniesta sublime, lastimosa, angustiada, familias enteras que nunca se apartan de tu cielo bordado de azules y plata. Azul de añoranza teñido de alpaca, azul es el fuego y verde y naranja, pues ni por eso tu nombre se pierde en las llamas. Y aunque viste a tu hijo quemarse en las brasas, por más que te hirieron, dos veces te hicieron de nuevo en tu casa. Y llega la noche al domingo de siempre, penumbras y sombras de nuevo aparecen, San Roque de vuelta, esbelta elegancia buscando estrecheces de verde esperanza. En Sevilla parece que el tiempo no avanza, que vive dormido en cada latido que llenas de gracia. Si quieres belleza, buscar la grandeza en cuerpo y en alma, San Roque de vuelta, divina añoranza. Cubierta ya por un manto, la noche cerrada y oscura, la pena se convierte en llanto y el silencio en amargura. No hay dolor que duela tanto que el desprecio y la ignorancia. Por eso el silencio es blanco y negra la intolerancia. Y en el domingo de Ramos, la estampa de la ternura, un nombre tiene en mis labios y ese nombre es amargura. Vámonos, niños, para el barrio, a revivir las vivencias, a recordar el pasado ese que siempre recuerda, a igualar en ese patio junto a la fuente de piedra, negro el pantalón largo, zapatilla y faja negra, costalero del socorro en la quinta trabajadera, mira que han pasado años
y sigues igual de bella, una rosa bajo palio que llena el cielo de estrella. Y en esa esquina de siempre, donde todo el año espera, hay un retablo de amor de azulejo hecho en Villegas, crucificado en el Salvador que tallara Juan de Mesa. Y cuando lo mire, cuando lo veas, cuando lo tengas de frente, lo sentirás aún más cerca. Pídele su bendición, que te ayude y te proteja, y aprende de su valor, que siendo Dios como era, bebió el cáliz del dolor para darnos el amor a los hombres en la tierra. Y esa que acaban de escuchar es la estructura que el pregonero le ha regalado al Domingo de Ramos en Sevilla. Rafael González Serna, en directo en el Correo Televisión. Arrodíllate ante él y podrás ver su mirada. Arrodíllate ante la cruz, símbolo de la fe cristiana. Despójate de todo lo que tengas y abre de par en par las puertas de tu casa. Que todo sea él. Que no haya rincón, ni calle, ni plaza. Que no exista balcón, ni cierre, ni ventana, por donde no pase el amor y se escuche su palabra. Si no la vives por él, no existe la Semana Santa. Si no eres capaz de ayudar, de aprender a perdonar, serás simplemente un fantasma vestido de penitente, protagonista de una farsa. Y no te llames creyente porque tú no crees en nada. Que aquí lo que sobra es gente para agarrarse a una vara, para ponerse un costal o tocar en una banda, para montar un altar y darse golpes de pecho cuando se besa una estampa. Que Sevilla es mucha Sevilla, le sobra la propaganda, que al final la antigüedad no te va a servir de nada cuando llegues a sus plantas. No hay número para entrar en esa cola tan larga. Solo te van a pedir lo que lleves en el alma. Que de envidia, de rencores, nacen todos los errores, y aún hay quien se espanta porque llegue gente joven con ideas y con ganas, limpios de corazones, savia fresca que emana de madera pura y noble, no de astillas enquistadas que no saben de perdones. Vamos a llevarnos bien y aprender de los errores, que para ser sevillano solo hay que ser buen cristiano, y aquí los hay a montones. Tiempo para el compromiso. Qué hermoso lo que le ha dicho Rafa a Sevilla. Aquí, para ser sevillano, solo hay que ser buen cristiano. Y aquí los hay a montones. Y si quieres encontrarlo, tramos de corazones, ven a buscarlo en los barrios. Cautivo de mis amores, los fervores mercenarios, la humilde sevillanía atada viene de mano, testimonio y homilía, ejemplo de amor cristiano, de un rincón que moriría de no ser por sus hermanos, que solo se quedaría el cautivo sin sus tramos. Barrio dentro del barrio, desde el Tardón hasta el puente, fluye blanca una corriente, San Gonzalo es un rosario de este barrio penitente. Que los tambores redoblen y las cornetas despierten, nació el compás para andar, pasar un lunes sin verte no se puede perdonar. Alivio para los enfermos, la pureza entre varales, la Virgen de la Salud va sobre blancos costales, llenando siempre de luz el barrio de donde sale. Nació nueva y reluciente, para nada diferente de todas las que ya están, porque nació para su gente con la misión de ayudar. Nació en un barrio sencillo donde vive la humildad, no importa la lejanía, lo que importa es la verdad, y detrás de esa cruz de guía viene viva una hermandad de puro barrio sentido, dando ejemplo de fervor. Desde San Pablo ha venido con su mirada esmeralda, rosario tras el cautivo. Y cerca de la muralla, donde el arco es un testigo, la caridad más cristiana pasa las horas contigo, niña guapa y sevillana. Yo me confieso mendigo de ese Cristo de las aguas. Nada quiero, solo pido
poder soñar siempre tu cara al pasar por el postigo, como soñar a Juan Diego, Guadalupe y mexicana, reina del nuevo mundo, emperatriz soberana. Llegaron los galeones cargados de Nueva España y en ellos vino tu nombre para hacerte sevillana. Como en el museo sueño, que con un Cristo que expirante quiebra el cuerpo delirante en el último y vano empeño de salar un poco de aire retorciéndose en el leño. Me contaron que los ángeles bajaron desde los cielos el azul para tu manto convertido en terciopelo. Hermoso ese tul tan blanco que en tu rostro es mi sosiego. No me canso de mirarte y aún así sin coronarte eres reina de los cielos. Un sueño y otro sueño. En San Vicente hay un rezo por una pena que ahoga. Y en esa nube de incienso se vuelve la tarde lienzo, siempre a la misma hora. Una pena que se clava, que llega dentro tan honda que no se cura con nada. Por eso llora en el palio su madre desconsolada. Por eso Cristo se gira buscando siempre su cara, agarrado a ese madero de puro carey y plata. Ya no cabe más tristeza. La daga de la injusticia asienta la tarde a tierra y todo se torna en negro y negro el cortejo empieza. Sonó la vieja campana, esa que tanto pesa, y San Andrés enmudece. Solo el trinar de vencejos de vez en cuando aparece, rompiendo en dos el silencio cuando su mano se vence. Rosa que brota en el suelo, llora en la santa su muerte, sobrio de luto el misterio. Y San Andrés enmudece. Enmudece, sí. Como la madre que llora en silencio lágrimas de sal amarga. No hay medallas en el pecho, solo una cruz que le han hecho grabada a fuego en el alma. Lágrimas desde el consuelo, el dolor de la esperanza, de tristeza porque reza a la pena el sufrimiento de ver a su hijo muerto por traernos su palabra. Lágrimas llenas de fe, que a la misma fe se abrazan. Como yo te amo, ámame, solo así mi paz se alcanza. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme que te enseño una tarde en Santiago. Ese es mi último sueño y aún no me he despertado. Solo fueron unas horas, pero va a cumplirse un año y ya para siempre contigo, redimido entre tus manos. Seré otra vez rama de olivo, flexible al aire y al viento, que aguante bien la mecida y el compás del movimiento. Seré otra vez el terciopelo del faldón de tu costero y sentiré la cadencia en el vaivén de su vuelo. Y en esa rama de olivo, fruto verde de la vida, para besar los balcones de las calles de Sevilla. Seré caoba oscurecida por el tiempo, las heridas y salpicones de oro que adornen tu canastilla, candelabro y guardabrisa, llama de amor que acaricia, suave luz para tus ojos que resalten tus mejillas. Seré testigo de un sueño, rocío que por Sevilla lo acompañe por la tarde, siempre detrás de ese beso que nunca debieron darle. Rocío de luz y vida, manto que estrenas de amores, fuente de agua cristalina, manantial de la rosina que quita los sinsabores. Y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo, blanca paloma de Almonte. Que se abra ese compás que tienen tus bambalinas. Con esa forma de andar te vi por la costanilla y me tuve que ir detrás. Y si yo hubiera tenido lo que hay que tener para cantar, mi saeta hubiera sido madre mía del Rocío. Dios mío, qué guapa va. Lo acaban de escuchar en directo en el correo al pregonero. Su devoción rociera. Ya era conocido por todos, pero ahí está, besando ese jarrillo de lata, diciéndole al mundo entero que su devoción también está en una aldea de Almonte. Presumo tanto de quererte. Y no dejo de pensar si aún así fue suficiente. Te fuiste, pero siempre estás. Y ahora supongo que sabrás de todas mis faltas. Y me da vergüenza
Temo tanto que no te sientas orgulloso de mí. Sé de sobra que volveré a verte. De lo contrario, nada tendría sentido. Recuerdo cuando tus nietos eran pequeños y me preguntaban: papá, ¿a quién quieres más de los tres? Y yo les contestaba: al abuelo. Y ellos insistían: no, no, papá, de nosotros tres. Y yo volví a repetir: al abuelo. Y mira que a esos tres los quiero, con el alma de ida y vuelta, y a la madre que los parió y a la que parió al poeta, pero al que todo me lo enseñó, con ese amor no hay quien pueda. Por eso hoy tengo miedo, hoy que le hablo a Sevilla, y no es por lo que piensen mañana, sino por lo que tú sientas arriba. ¿Seré yo merecedor, hijo pródigo de amor, de tu misericordia infinita? Dame de beber, Padre, que estoy sediento. Dame de comer de tu verdad, de tu ser, que estoy hambriento. Cobíjame entre tus brazos, porque este enfermo está más desnudo que estaba desde que te fuiste preso, socorrido por su amor en la Alcazaba. Mi Marte Santo siempre fue de negro ruán y esparto, morado lirio de fe y de capirotes largos. Mi Marte está donde la luz se puede alcanzar con las manos, barrio de Santa Cruz, decana del Marte Santo, la estampa de presencia entre el verdor de naranjo. Eterno el ruán espera el parto que cada año da su fruto en primavera. Nace el azahar tan blanco para que tu misericordia pueda derramarse por el barrio que tu mismo nombre lleva. No existe mejor retablo, ni canasto en parihuela, ningún altar de quinario por más que le pongan vela, ni puente, ni foso o calvario, ningún marco lo supera. La torre, el cielo, tu barrio, el más alto campanario coronado de azucena. La tarde del Martes Santo, misericordia a manos llena, mi pena se convierte en llanto, tu sangre va por mis venas. Un lirio de tu calvario habló con el azahar de la rama de un naranjo. Me siento tan orgulloso de ser el que va a su lado, y contestaron los pétalos de finos trazos y blancos: si tú le rozas los pies, yo la que acaricio las manos. Si tú eres alfombra de fe y te vistes de morado, yo soy el blanco que él ve al pasar crucificado. Pidió la voz un tercero y entonó alto un geranio entre rejas prisionero: yo soy la flor de este barrio, y sin tener jardinero doy el color a sus labios. Se sumaron los claveles, las pilistras de los patios, el blanco de las paredes, las tejas de los tejados, el reflejo de la fuente, los adoquines, el mármol y la leyenda que siempre envuelve tanto pasado. La muralla del Alcázar, azulejos, el retablo, la plaza, la Inmaculada, campanas del campanario, el postigo, la Giralda, la calle Mateo Gago, misericordia en el alma de Santa Cruz por su barrio. Bueno, pues qué pregonazo, señoras y señores, qué pregonazo. Cómo arrancó hablándole a su padre, como ustedes han podido comprobar, para afrontar este tramo de Santa Cruz, que ha estado a punto de romperle el pregón en lágrimas a Rafa Serna. ¿Qué pregón le está dando a Sevilla? En directo lo compartimos en el correo. Cuando la madre lo es todo, y cuando todo es la madre, misericordioso el rezo del cerro cuando tú sales. Balcones engalanados y las sillas en las calles, 27 las palomas que van a besarte el talle. Madre de los dolores, de dolores cuánto sabe, coronada en tu capilla que quiso llenar Sevilla de honores sacramentales. Tú eres todo en este barrio que de tu luz se ilumina, eres madre de sus madres, la mejor de sus vecinas.
Misericordia reparte y este martes también eres crucificado por feria el alma de los Javieres. Bajo el cielo azul tan claro y entre todas las mujeres, llena de gracia y amparo, madre que de amor se muere. Del amparo al desamparo, en San Esteban tú eres milagro consensuado. No ha de llegar a Roma para que sea aprobado la manera en que te asomas a Sevilla bajo palio y te llevan a la gloria tus hijos desamparados. Misericordia en la sangre del barrio de la calzada, que se desangra en las calles y todo su amor se sale por la sangre derramada. Lo presentan ante el pueblo y él presentarse deja, y en un cambio de costero hasta Pilato se queja por no ir de costalero. Tu nombre siempre en los labios, encarnación venerada, misericordia y consuelo del barrio de la calzada. ¿Qué soñó el imaginero? ¿Qué pasó por su cabeza después del primer boceto? ¿Cómo guardó el secreto de su obra Juan de Mesa? ¿En verdad lo viste muerto en el embón de madera? ¿Cuál sería tu sufrimiento al dejarlo sin aliento cuando lo sacaste fuera? Al poco tiempo la suerte enfermo te llevaría sin ver más la buena muerte. ¿Qué angustia no te entraría? Buena muerte entre los dedos que moldearon la silla. Buena muerte que se ha muerto para gloria de Sevilla. Si tanto te quiere Sevilla, si tanta falta le hace, ¿por qué busca tus mejillas intentando golpearte? Toda la tarde y la noche recibiendo sus desaires y tú sin ningún reproche. Menos mal que tu cuadrilla andando siempre con arte no permite que la brisa llegue siquiera a rozarte. La plaza de San Lorenzo repite tu dulce nombre, que es simplemente María, madre de todos los hombres. Es tan enorme la lista, tanta la gracia y los dones, que San Juan Evangelista va por todos los rincones proclamando que María es digna del dulce nombre. Y en San Nicolás eres tú, misericordia tallada, mi Señor de la salud, tallada de amor sincero, tallada de llanto eterno, tallada por el fervor de las manos que te hicieron, tallada para ser caricia de brisa en tu sufrimiento, tallada como tu nombre en labios de los enfermos, tallada para dar vida a tu suave movimiento, tallada como la herida que todos llevamos dentro, de madera pura y noble como el amor que te tengo, tallada así, pero con gubias de cielo, porque no existe en Sevilla ninguna de terciopelo que quede mejor ceñida a ese talle nazareno. Cuando brote el azar entre la tierra y el cielo, se abrirán de par en par las ventanas de los sueños, dará comienzo sin más el compás y el movimiento, y en un jardín sevillano volverá a pararse el tiempo. Alfombra de nubes blancas, estampa de luz y brillo, cuando escandela los jardines de Murillo, tú serás la única estrella que brille en el firmamento, y en un jardín sevillano volverá a pararse el tiempo. No cabe más hermosura, no existe mayor encanto, no busques en las alturas, porque cada martes santo la Virgen está en Sevilla, en un jardín sevillano, y en tu bendita presencia todo es rezo en mi plegaria, nada acaba, todo empieza con tu nombre, Candelaria. Está resuelto el Martes Santo, lo acaban de escuchar en la voz del pregonero, cerró con la Candelaria Rafa Serna este capítulo. ¿Qué le faltaba a Sevilla para ser inigualable? ¿Qué otra cosa más quería este vergel envidiable para que se llenase el día de una luz interminable? A tanto que ya tenía, quiso rizarle el rizo el creador que la hizo y la llenó de armonía. Nacieron las partituras y llegó la melodía.
el compás y la mesura para mecer su agonía. La nota en el pentagrama donde el dolor se desgrana, Sevilla siente a Sevilla empapándose en su lágrima. Lo ve pasar y se humilla, lo ve venir y se calla. La partitura termina y la música no acaba. Se pierde su luz en la esquina y nadie dice una palabra. Sigue la sombra viva, el reflejo en la ventana. Eso es música en Sevilla y no se mueve ni un alma. La música del dolor, del amor, de la esperanza, da la nota de color a la fuente de una plaza, a la reja del balcón que ve como el tiempo pasa y en el tiempo la pasión, siguiendo el mismo guión, puro eco y resonancia. Martinete que en la fragua no pierde el compás ni el son, una daga que traspasa la pared del corazón. Sevilla suena a Sevilla, a caída de faldón, ralentizada mecida, 12 varales dan vida a tanta imaginación. Sonó la nota perdida, recuperó su esplendor la primavera dormida, suena el costero a dolor y cruje la canastilla y no se escucha una voz. Eso es música en Sevilla. El acorde es una flor entre rejas de por vida. Suena clausura de amor, oración contemplativa. A rezo, canto y fervor, pobreza del corazón en la entrega sin medida. Suena a Sevilla con los acordes del cielo. Suena Carmen doloroso, lleno de momentos nuevos. Suena Virgen de los Reyes, que detrás de su misterio riza el compás en sus leyes y es la música del pueblo. Suena Sed crucificada, a verso lleno de encanto, a madre desconsolada que es consolación y llanto, a canastilla tallada y a la gente de su barrio que detrás de su mirada camina año tras año calmando su sed amarga. Por sonar suena Sevilla a paso doble torero, a arte puro en San Bernardo, a puente cerca del cielo que buscan sus candelabros, a Cristo de la Salud y a refugio bajo palio. Estampa de sevillanía, tú eres mi calendario, itinerario que guía el sentir más sevillano. Ole las cofradías con sabor eterno a barrio. Tiene Sevilla un sonido que se te queda en el alma al besar las bambalinas, los varales de la palma. Tras el Cristo del Buen Fin, la tarde se va a vestir de túnica franciscana. Una saeta que hiere en la plaza de San Pedro, donde el tiempo se detiene para convertirse en ruego. A Madre de Dios de la Palma, la luz que llena mi alma con su candelería de fuego. Más resplandor no cabe, ni más brillo bajo el cielo. Siete palabras que suenan a misericordia y rezo. Nuestra Señora de la Cabeza y también de los Remedios. Y en Orfila a panadero, a un cambio sobre los pies seguido por un costero y al soberano poder el día que lo prendieron. Dos cruces de San Andrés que los priostes fundieron, llamas que alumbran la fe, regla que bajas del cielo. Suena Sevilla clarín, a suspiros de un torero, a túnica azul de dril con bajos llenos de albero, que la eterna caridad suena a media de romero y a sueños de un novillero con acordes de piedad y arenal baratillero. Que Sevilla suena así, a la sangre derramada por culpa de una lanzada, que en su eterno ir y venir deja la noche empapada de música para sentir. Por Orfila y Santa Marta, Astorga soñó un buen fin y entre varales de plata llenó de rojo escarlata la plaza de San Martín. Bueno, señoras y señores, para ponerse en pie, para ponerse en pie. Ahí está el público de pie, de hecho, ahí lo tienen. El Teatro de la Maestranza pide Rafa que se siente, que esto no ha terminado. Música de Mar Bizot. Suena Sevilla, Sevilla. Universal partitura de perfectas armonías, ramillete de ternura que provocan la locura de un sinfín de melodía. En el jardín de la belleza, la fuente de la alegría, junto al sollozo y la pena, el dolor y la agonía.
no tiene otro sentido. ¿Qué otro motivo tendría ponerle música a la muerte si no se muere en Sevilla? Y no tiene otro sentido. ¿Qué razón razonaría Cristo de la Fundación que no mueras este día y no te acompañen, Señor, los ángeles de María? Y a compás de corazones, por Santa Catalina llevan caballos los centuriones. Sufren las trabajaderas, debajo de esas maderas se fajan las ilusiones. Al Cristo de la Exaltación lo levantan los sayones y con manto de tisú, bajo terciopelo azul, lágrimas de bendiciones. Sevilla suena, Sevilla, todas las primaveras. Y más si una banda toca con sones de cigarrera. El solo de una corneta rompe la palillería que hace mover la veleta de tanta sevillanía. Dios atado a la columna, azotado por su gloria y esa luz que nos deslumbra, la Virgen de la Victoria. Y por la Magdalena suena a cinco angustias dolientes sin llorar mientras espera abrazar su cuerpo inerte. Al puro bronce fundido los varones te descienden. El misterio conseguido, puro retablo que hiriente deja al pueblo conmovido. Más barroco no se puede, bajo la atenta mirada de la tarde que se muere. Pero antes que se muera y que la noche te ampare, la hermosura de tu mirada buscaré por esas calles. Ninguna con esa cara, Nuestra Señora del Valle. Y en la Plaza de los Carros tiene Sevilla el sonido del viento que se ha dormido con las cuentas de un rosario. Tres apóstoles rendidos, Pedro, Juan y Santiago. Solo Sevilla es testigo de este cáliz tan amargo. Y toda la calle Feria se convierte en un sagrario que guarda tu amor con celo. Más aún si bajo palio va la reina de los cielos, que es la Virgen del Rosario. Atención, señores, que estamos en un momento, quizás para la historia, le agradece, qué bonito el gesto de Rafa Serna, le está agradeciendo a la banda sinfónica el esfuerzo, a Manolo Marbizón, a Gutiérrez Juan, a los músicos, pero es que está el teatro en pie. Han interrumpido el pregón de Rafa Serna largamente para mostrarle su acuerdo con la pasión, con el amor con el que Rafa está diciendo a la Sevilla lo que ha de venir. Atención a este momento para la historia, el pregonero ya casi roto, y le queda mucho pregón por delante. Ha llegado la emoción, tenía que romper por algún sitio. Habíamos observado desde que nombró a su padre que la cosa iba a tener un nivel sentimental elevado. El pregonero está roto y Sevilla de pie. Llegó la noche a la plaza. Y tu plaza siempre espera. Porque solo puede verte una noche en primavera. Pero esta noche la plaza no cabe más que la espera. No existe más que el silencio y hasta el silencio se aprieta. Las copas de los naranjos cuajadas de primavera, la escalinata del tiempo que muere donde la reja de hierro gris como el invierno, todo ese tiempo esperan. Llevan un año sin verte, estando tan cerca. Cinco columnas de mármol que soportan vigas viejas, la esquina de Cuna y Sagasta, la de Córdoba y Villegas, la estatua de Montañés y cuatro siglos de fe, esos también te esperan. Que llevan un año sin verte estando tan cerca.
Pero yo no estoy en la plaza, que yo te sueño en el patio, ese patio que es mi casa. Míos son estos naranjos, mía la fuente y el agua, mío el trocito de cielo y el aire de esas campanas. Amigo mío, el campanero, mía si quiero su casa. También las cuatro paredes, las columnas, capiteles, la reja de esas ventanas y el que pone aquí los leyes, que aunque esté dando la espalda, sigue siendo el rey de reyes y con todas sus mercedes el que en este patio manda. Y si vienes y le reza a pasión con humildad, comprenderás su grandeza de los pies a la cabeza, la perfección sin igual, y repetirás conmigo: solo le falta hablar. Bueno, y ahora ya sin mirar el papel, torero, para decirle a pasión lo que significa en su vida, ahí está Rafa Serna, en puro estado Serna. En una noche en Sevilla se define por sí sola. La verdad de tanto siglo cae a tierra en la plomada perfecta. Y en tantos años de historia, la misma luna en el cielo, tal vez las mismas estrellas, este sentir sevillano ha nacido en esta espera. Todo depende de ti y aún así, otra vez la primavera se empeña en verte morir. Sevilla es el Cirineo, sin saberlo o sin quererlo, que te lleva penitente, juzgado por este pueblo que te abandona la suerte. Mil veces que tú nacieras, serías condenado a muerte. Madrugada de silencio soberano, sigue abierta esa herida que en tu pecho mana sangre por el daño que hemos hecho. No te apartes de este cáliz, sevillano, que es la llave de la puerta de los cielos. Querido Antonio León, tú fuiste siempre el Cirineo que lo llevó entre la gente, y esta vez ha sido él el que te ha dicho: capataz, venga de frente. Un silencio que a tu paso se eterniza y se puede hasta escucharlo si agudizas el sentido del amor. El dolor se hace carey entre la brisa. Una ley se proclama en madrugada. Tú serás para siempre pura y limpia, concebida para ser inmaculada. No hay claveles suficientes en la tierra para llenar este calvario de lamento. No hay color en este monte, solo piedra, y la pena, y el dolor, y el sufrimiento. Amanece en Castelar, se para el tiempo, cuatro hachones le dan luz a un Cristo muerto. El dolor, presentación, vive en tu pecho, se ha perdido la razón. Todo está hecho. Todo está hecho. O todo está por hacer. ¿Todo ha terminado o todo está por empezar? Dejaste el mundo en nuestras manos porque pensaste que seríamos capaces de seguir tu verdad. Dejaste caer sobre la humanidad una frase tan sencilla: amaos los unos a los otros, casi nada. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Toma ya. Ahí la lleva, sevillano. Si quieres llamarte cristiano, coge esa frase en amá y ponla siempre en tus labios. Gran poder de los humanos, hágase tu voluntad. Lo acaban de interrumpir al pregonero porque entiende el teatro que vamos con el gran poder. Ante ti, con el alma hecha jirones, con un nudo en la garganta, con un mar de sinrazones. Ante ti, con la tarea inacabada, incompleto mis perdones y el dolor hecho palabra que habla de sinsabores. Cuando tiemblan los cimientos de la vida y se oscurece todo el horizonte, ¿llegó el final de la partida? No hay tormenta con más grandes nubarrones. Busco puerto donde atracar con todas mis heridas. Sé de sobra dónde está la playa apetecible. No se puede comprar el tiempo en mostradores ni exigir a costa de todo lo exigible. Y acabo,
Acabo donde acaba siempre el sevillano. Cruzo calle, doblo esquina, un paso detrás de otro paso, y en cada uno la herida se abre paso en un ocaso que ante tu rostro termina. Ahí, sentado en los bancos donde anidan las promesas, pues no hay madera que sepa más de peticiones, ni de rezos, ni plegarias, ni oraciones, de rodillas que se claman indefensas, implorando tu clemencia y bendiciones. Sobre el mármol frío la conciencia que se empeña en recordarte los errores. ¿Quién soy yo para llegar a tu presencia? ¿Quién para pedirte a ti favores? Yo que siempre navegué en la indiferencia, en aguas de poco calado, pecado sobre pecado, sin querer ver la evidencia, el dolor que sufren mis hermanos, mi injusticia, mi avaricia y tu pobreza van cogidas de la mano. ¿Cómo te pido perdón si no perdono primero? Si no soy capaz de mirar atrás y ver el daño que he hecho, si no le tiendo la mano al que un día llamé hermano, imponiendo mi razón y mi derecho. ¿Derecho a qué? ¿Por ese camino? Solo a morir solo en el lecho del pecado y del olvido. ¿Cómo te ruego salud si yo no ayudo al enfermo? Solo miro mi flaqueza, mi falta de fortaleza. Primero yo y yo primero. Sabiendo que la riqueza comienza por la pobreza, y el más pobre y más sincero será el primero en entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo te pido clemencia y te lleno de lamento si no protejo al necesitado ni comparto lo que tengo? Y tú, sin embargo, Señor, aunque te siga ofendiendo, siempre me estás esperando en tu casa de San Lorenzo. Y ahora te digo, ¿cómo devuelvo ese amor? ¿Cuál es mi deuda, Señor, por seguir estando vivo? ¿Qué camino he de elegir? Dime por dónde tiro. ¿Cómo ayudo a otras personas que ahora pasan por lo mismo? ¿Cómo les puedo decir que tu poder es infinito? Que se agarren fuerte a tu ser, que es el único camino, que tú estás siempre ahí para ayudar a tus hijos, que se llenen de tu misericordia, que te recen con fervor, que aún no está todo perdido, que luchen contra el dolor, que en ti encontrarán alivio, pero que tú no curas. Cura el amor, cura la fe, la fuerza que da quererte. No seré yo, Señor, quien vaya a serte culpable, gran poder, de tanta muerte. Bueno, esto es ya un desgarro. Se acaba de abrir el pecho Rafa Serna. Para la ciudad que ama, le ha dicho al gran poder todo lo que tenía dentro. Más vale que ustedes piensen ahora, recapaciten y escuchen estos aplausos de ese día. Que nadie marque mi camino entre los hombres. Que nadie diga cuándo tengo que rezarte o cuándo debo yo de hacer mis peticiones. No deseo que se burlen de tu imagen, que si quieren renegarte, que renieguen. Si no quieren ni mirarte, que se aparten, que no vengan a imponerme con sus leyes cuando tengo que venir a suplicarte. Me enseñaste a poner la otra mejilla, y en mi perdón es donde encuentran fortaleza. Se equivocan si al pensar que aquí en Sevilla dudaremos en salir a tu defensa. No propongo enfrentamientos ni guerrillas, y no impongo mi creencia por la fuerza. Solo hablo de rezar un Padre Nuestro que se escuche en los confines de la tierra. Y en ese día que me encuentre ante tus ojos, de rodillas, humillado en tu presencia, gran poder que perdona nuestras deudas. Si me pides que perdone, yo perdono, aunque duela perdonar al que te ofenda. Y ahora ya ha hecho lo que solo puede atreverse un cristiano que lleva a Dios en el corazón. Ahí está. Y que tome nota quien tenga que tomarla. Aquí está el pueblo cristiano de Sevilla para defender lo que hay que defender. Y se pasa del silencio al alboroto, de la pena y el dolor a la alegría. Del oscuro al color, la noche ha roto el enigma paralelo en esta vida.
De una calle a la siguiente son dos mundos. Y aunque sigue penitente el sentimiento, la Sevilla que yo quiero así lo entiende y lo cambia cuando quiere en un segundo. La Sevilla de los patios de vecinos, de la pira donde lavan los recuerdos, trapos sucios que se tiran al olvido y lo limpio que se encala sabe a nuevo. Y en el patio los vecinos que se abrazan, nazarenos sentenciados ya van muertos, una angustia que termina en esperanza en la eterna madrugada de los tiempos. Tres veces ha de caerse, tanto pesan nuestras almas, en pureza cae tres veces y otras tres en la campana, y así hasta que amanece se va cayendo tres veces hasta que vuelve a Triana. Y de todas estas veces los costales lo levantan y al verlo andar me parece que viene toda Triana y el barrio entero lo mece. Tres caídas que se clavan en su corazón tres veces. Jugaban dos alfareras mojándose los vestidos, riendo porque la luna se había caído al río. Remangáronselas en aguas para andar por el camino de plata que había en el agua. Fue así como creó Santana azulejos de cuerdecilla para traer a Sevilla la esperanza de Triana. Y aquella luna del río y aquel camino de plata se quedaron para siempre haciendo un puente de barca. Nacieron en las orillas juncos de verde agua que luego fueron varales que se cubrieron de plata a golpes de martinete con soniquetes de fragua. Y de la bruma del río se crearon los encajes por si acaso cuando sale la madrugada es de frío. De balcones y ventanas cogieron todas las flores y dejaron a Triana tan solo con dos colores, el moreno de tu cara y el verde esperanza de amores. De ti nació la pureza, la hermosura trianera, lo dice un macareno que reza con tu salve marinera. ¡Qué cosa más bonita! Le ha dicho Rafa Serna a Triana, lo tienen ahí en directo en el correo. Lo dice un macareno que reza con tu salve marinera. Estamos hablando de la madrugada y el teatro encantado. Y usted también, ¿verdad? Miren, desde que murió mi padre, he buscado en los ojos, en la mirada y en las palabras de las personas mayores, lo he buscado a él. Siempre lo he buscado a él. Y te voy a decir una cosa, Pepe Moreno. Cada vez que te miro y cada vez que me hablas, encuentro a mi padre. Esto va por ti. Yo no soy gitano. Y no me culpes por ello. Porque Dios puso en la tierra a cada uno su sello. Hoy te habla un sevillano de pura raza en el tiempo y de piel blanca curtida a base de sufrimiento. Pero no sé qué me pasa. Cuéntame qué es lo que siento. ¿Por qué al mirarte a la cara? ¿Por qué siempre que te veo me abrazan los sentimientos? Y la sangre se alborota, de mi boca hasta tu boca corre un río de secreto, de mis manos a tus manos, en ese espacio de tiempo, noto amor y noto orgullo, y sin ser uno de los tuyos, más te quiero y más te siento. Tú rompes la madrugada, la túnica libre al viento, los puños de tu camisa y dos gemelos que a la brisa dan compás y movimiento. Te espera toda Sevilla con el frío de la mañana subiendo la costanilla por la plaza de la Alfalfa ya con plena luz del día. Vas de Botero a San Pedro llegando a Santa Catalina y la antigua calle Luna que para ti se ilumina por Valle, por Artemisa, donde vivían los gitanos, los tuyos de piel ceniza, un bendito itinerario que sin ti no existiría, llegando hasta el santuario a compás de bulería. Tanta falta que me hacía, me agarré a tu amor pidiendo con la esperanza que un día la angustia que yo tenía se fuera desvaneciendo. Gitano de piel morena, salud para los enfermos. Hermoso pasaje dedicado a Pepe Moreno. Y a todos ustedes que
Si tienen problemas de salud, acaban de ver recompensada la espera. Rafa Serna. Tres cruces se miran en la tarde. Tres hombres esperan su destino. ¿Cómo el lazo sentimiento tan dispare? ¿Cómo irvano lo profano a lo divino? El misterio carretero de arenales, de caoba el canasto ennegrecido, dos pecados que a la vez son tan iguales y uno solo pide ser el redimido. Y tres son porque son tres necesidades. La escalera de peldaño hasta el castigo, el sudario donde empapan sus verdades y el sepulcro donde acaba lo vivido. Y la fe. La fe sin cortapisa, sin la duda, sin temores, paño que evangeliza empapando los dolores del rostro que se eterniza. Verónica, no tengas prisa. Deja que vean los hombres que entre dos manos tan limpias va repartiendo perdones a todo aquel que lo admira. Oh, señora fruto de Joaquín y Ana, que sin ser la primera de la lista del rosario de hermandades de Triana, sí que fuiste pionera en ese día que cruzaste a Sevilla sobre barca y llenaste ese puente de alegría del sagrario que nacía en tus entrañas y llevaste con amor a la otra orilla la divina expectación de tu mirada. Esperanza de la O que por Castilla vas detrás del Nazareno de Triana y te llevan como siempre los Ariza bajo el cielo de la noche sevillana. A la Virgen de la O afronta, por tanto, Rafa Serna el Viernes Santo. En lo más alto de la alta costanilla, en la cima del comienzo de los tiempos, donde fraguan los cimientos de Sevilla, tres caídas acompañan su lamento. Al amparo de una sombra de la plaza, donde el mimbre lo entrelazan esparteros, como buenos sirineos se te abrazan todo el gremio de montados y cocheros. El recato, el silencio y el decoro, el esparto, el ruán, la penitencia, la prudencia del amor San Isidoro, la respuesta sevillana a tu presencia. Entre el oro de varales va un secreto, mi señora de Loreto en tu mirada, el dolor irremediable que en tu pecho mana sangre del puñal que se te clava. Intimista la Sevilla de Intramuros. Dos campanas anteceden al silencio, hasta el canto de vencejos queda mudo. Todo ha muerto de murallas para adentro. Te amortaja de dolor toda Sevilla y se inunda de piedad con solo verte, aguantando hasta el aliento ni respira, sabedora que es culpable de tu muerte. Soledad en la penumbra de la tarde, soledad para una cruz en el Calvario, soledad para su pena por las calles, soledad no tienes más que la ternura y el amparo para siempre en este valle de esta tierra que te quiere con locura. Con locura van mis versos a una calle que es castiza de los viejos arrabales, a la cava de gitanos y civiles, al surraque más allá de los tejares. Y se acerca mi palabra a tus dominios con la rima de alfareros ancestrales, a los ojos donde el llanto patrocinio no hay manera de que nunca se derrame. Y me entrego lentamente a tu agonía mientras miras horizontes celestiales, dando el pecho tu mirada desafía a la muerte que te acecha en los umbrales. ¿Cómo reta a la vida siendo humano? ¿Cómo luchas si las fuerzas se te acaban? ¿Cuánto dura ese suspiro entre tus labios con la oscura palidez que hay en tu cara? ¿Cómo aguantas hasta el puente sin morirte? ¿Cómo puedes ni llegar a la campana expirando por Sevilla antes de irte sin rendirte, mi cachorro de Triana? ¿Pero qué puede decirle uno ya a esta altura del mediodía? ¿Cómo lo estará usted sintiendo? El pregón de Rafa Serna en el correo, pasando a la historia, créame. Languidece la tarde del sábado, que se deja abrazar por las zarpas de la noche. Ocaso de dolor entre los hombres que se rinden a su muerte. Nada es más y todo es menos.
Sevilla sigue siendo Sevilla, pero teme el final de la travesía. Ha sentido y disfrutado navegando entre los tiempos. Midió las distancias, escuchó el sonido, se llenó de incienso. Se embriagó de azahar, se apretó en las calles, se hizo el costal y entre las olas esparto que le ciñe el talle. Se llenó de luz, se empapó de amor, se rizó en las velas. Respiró su aire, levantó el faldón, entonó la voz y llamó al martillo. Le cantó y rezó, se agarró al balcón y bordó con hilo. Dibujando seda, descalzó sus pies, soportó la cruz, aguantó en la acera. Cadenció el costero, suspiró en la espera y lloró en la noche persiguiendo estela. Se llenó de bronce, diseñó cartela, repujó la plata y talló en madera. Se llenó de gracia, de ternura plena. Y al hacerse niña, lo anheló en la ausencia y buscó la mano del amor eterno que le dio la esencia. Y se hizo fuerte, porque aquí la muerte, además de pena, es tener la suerte de vivir con ella. Bajo un nuevo sol que será el calor de una tarde fría, llegará un varón lleno de dolor y en su nuevo día nos dará su cruz, regalo de luz donde vencería. Y será la voz, la verdad no escrita, canto del amor para los servitas, voluntad de Dios que es la providencia, madre de dolor, sol ante la cruz y la indiferencia. Y nacerán los rezos y al rezar plegaria, toda la esperanza que al final se alcanza con la trinitaria, quitarán los clavos que al dolor lo clavan, besando la herida de sus cinco llagas. Dejad a Sevilla que llore en su duelo, que sea capilla que vele su cuerpo y tiña de luto de negro el entierro, que pase yacente, sin vida ya inerte, el Dios verdadero que vence a la muerte. Lleva tu nombre, la pena más grande que tienen los hombres, aquellos que temen llegar al final buscando razones, enfermos de un mal que es la soledad en sus corazones. Que sola se queda Sevilla contigo, detrás de una reja el alma se queja que todo se ha ido, detrás de tu paso desfila el olvido, con todo el encanto, detrás de tu manto el tiempo vivido. Se cierran las puertas y aquello que ha sido, lacrado y sellado, termina guardado ya siempre en un libro. Y salgo a buscarte con triste congoja, bugambilla del tiempo que ya se deshoja. Bendito tú eres, bendita tu gloria, mi Dios resucita, bendita la hora del último palio que mece la aurora. Ya estoy aquí, Señor. Perdona mi retraso. Todas las calles que llegan a San Gil son un reguero de hermanos. El vuelo de capas de merino es interminable. Terciopelos verdes y morados llenan el barrio. Bueno, ¿qué te voy a contar que tú ya no sepas? Ni que decir tiene que estás impresionante en tu paso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo estás, Rafa? Enorme, Señor, enorme. Se te nota en la cara que estás más repuestito. ¿Ya están aquí todos? Sí, padre. Todos los macarenos están en casa. ¿Has visto lo guapa que está? Radiante, Señor. Hermosa como siempre. Mira, fíjate en la cara de tus hermanos cómo la miran. Me encanta este día. Disfruto tanto al sentir cómo la quieren. Señor, ¿qué sientes cuando pasamos delante de ti, directos hasta tu madre, sin reparar en tu presencia? ¿Cómo puedes seguir dándonos ese ejemplo de humildad desde hace tanto tiempo? Pasa lo mismo cuando estás en el sagrario. ¿No sientes pena, Señor? ¿Tú que sufriste hasta entregar tu vida por nuestra salvación? Dime la verdad, Señor. ¿No vuelves a sentir que te negamos como hizo Pedro? ¿Cómo voy a sentir pena, Rafa, si mi madre, la esperanza, es la obra maestra de Dios Padre? Ella, como dice la letanía,
es la puerta del cielo. A través de su vientre llegué hasta vosotros. Además, ella me dio su sangre, me alimentó con su ser, me protegió, me educó, me instruyó, me acompañó y nunca me abandonó, ni me abandonará jamás. Ella es la madre, Rafa. No puedo tener ningún reparo. Mi madre, la esperanza, representa los brazos extendidos de la misericordia. Ella es la intercesora en quien confió Dios. Ella sabe siempre cuáles son vuestras necesidades, vuestra fatiga, vuestro recelo y también vuestra falta. Poneos a sus pies y seréis sanados en cuerpo y alma. Ella, Rafa, no dudes que ha sido la que ha querido que ocupes este día el mejor de los atriles para hablarle a los sevillanos de mi amor por ellos. Además, te pido, Rafa, que esta lámpara de aceite que enciendes hoy y que antes otros hicieron, no se agote nunca, ni se apague su luz. Convence al que aún no le esté que la meta de los buenos cristianos debe ser la conversión y que esta no termina hasta el día que lleguemos al Padre. Entiende, Rafa, que no solo no sienta pena, sino que cada día me hace más feliz ver cómo la admiráis primero a ella. Mi padre consiguió lo que se propuso, que cada uno de vosotros cuando la contempláis veáis a vuestra propia madre. ¿Ha llegado ya mi guardia? Aún no. Estarán de camino después de rendirte pleitesía en San Lorenzo. Sabe, Rafa, que no estoy tranquilo hasta que llegan esos romanos arrepentidos. Y notar que desfilan detrás de mí me llena de orgullo y tranquilidad. No están los tiempos para salir sin escolta. Padre, tú en Sevilla no necesitas que te protejan. Somos los sevillanos y el resto de los mortales los que rogamos tu protección. Lo sé, pero esos armados me quitan el sentido, no los tres estos que llevo aquí detrás, que están locos por acabar conmigo. ¿Qué te pasa, señor? No, ¿qué te pasa a ti, Rafa? Señor, me estoy acordando de todos esos macarenos que ya no están y que no pueden acompañarnos vistiendo la túnica esta madrugada. No te preocupes, todos están conmigo y sí que nos acompañan. ¿Ves todas las llamas de las candelerías y los candelabros? Esas son sus almas. Mi madre, como cualquier madre, siempre está pendiente de todo. Por eso es la esperanza. Esta tierra tuya, Rafa, es tan especial que nunca se olvida de los que faltan. Te puedo asegurar que en los balcones del cielo no cabe ni un alma, que todas las primaveras hay repartos de papeletas junto al portón que custodia San Pedro. Escucha, Rafa, están llamando a la puerta. Son los de negro, padre. Vienen a pedir la venia, ¿se la damos? Déjate de bromas, hijo. La concordia es una palabra mía y recuerda que mi palabra va a misa. Perdóname, padre, pero tú me has dado la confianza para poder hablarte así. A ti y a todos los que vengan a verme con el corazón en la mano. Nada me agrada más que ver mi casa llena. Hay que venir más a misa y recibir mi cuerpo. Yo siempre os estoy esperando con las manos abiertas y mi madre, que es la madre de todo, me traslada diariamente vuestros rezos. La fuerza de rezar es incalculable y ella es mi eterna mediadora. Ya están ahí. ¿Quién, padre? La centuria, Rafa. 103 macarenos que yendo de penitencia no visten de nazareno. Ni lucen capas de merino, ni antifaz de terciopelo, ni manoletinas toreras, ni rosario entre los dedos.
La Roma más sevillana, legionarios de la paz, Juan Manuelinas, hechuras de nagüetas y armaduras que no se pueden aguantar. Macarenos centuriones de una legión sin igual, escolta de corazones palpitando a borbotones en corazas en latar. No hay herencia más preciada, orgullo de esta hermandad y estampa más sevillana. ¿Qué sería la madrugada si no vienen detrás mía rindiéndome pleitesía sin quererme sentenciar? Y ahora, Rafa, vámonos a la calle, padre. Irás de costero a costero, siempre no cambio el aire, ni la cadencia en el tiempo. Me gustan estos andares, navego sobre costales en mares de sentimiento. De vez en cuando me dejo caer atrás un momento y luego arranco de frente saliendo con el izquierdo, comenzando un paseillo como tu hijo el torero, que en los vuelos de su muleta lleva la alforja repleta de mil sueños macarenos. Me paseo por Sevilla saboreando el momento y noto cómo me miran, se palpan los sentimientos. Esta madrugada es mía, esta es mi tierra, mi reino. Avanza mi canastilla cortando el aire y el viento, siempre la misma mecida con el mismo movimiento. Que me juzguen, me condenen, que me escupan y me azoten, que se rían, que me peguen, que renieguen de mi nombre, que me claven al madero, que mientras me quede vos, yo diré mirando al cielo: ¡viva la madre de Dios, reina de los macarenos! Vámonos pa'lante, hermano, vamos a enseñarle al mundo cómo reza un sevillano. Por el puente los trianeros, por San Román los gitanos, el calvario y el silencio, y el rezo por San Lorenzo al gran poder soberano. Me sentencian por amar, por querer a mis hermanos, pero ante tanta verdad, ¿quién se lavará las manos? Roma clava su rodilla, Pilato entrega su sello y se rinden a Sevilla los Césares del Imperio. Se rinden a Sevilla los Césares del Imperio. Y atención, porque todavía, aunque usted no lo crea, queda la esperanza. Rafa Serna afrontando el capítulo final dedicado a la Macarena, un pregón que está gustando, no, encantando a Sevilla. Y ahora hablo de esperanza. Esa que vive en la calle, la que buscas cuando abrazas un clavo donde agarrarte para llenarte de vida cuando la vida se parte. Y para hablar de esperanza te voy a llevar donde nace. Te voy a contar un secreto, un sueño que entre varales dormido sigue despierto por más que los tiempos pasen. Esperanza, la de todos los mortales, que en esta tierra no hay nadie que pueda vivir sin ella, que de ella pueda apartarse. Nacemos de la esperanza encarnada en nuestras madres y en ese mismo momento, en ese primer instante, los ojos de la esperanza son los primeros en mirarte y ya de ti no se apartan por más que los tiempos pasen. En este sueño de vida, ¿sabes lo más importante? Agradecer lo vivido, disfrutar de cada instante, compartir como un buen hijo los dones que ella reparte, aliviar al afligido, enseñar al ignorante, defender al desvalido, curarlo para que sane, rescatarlo del olvido, decirle que no se aparte del amor de su mirada por más que los tiempos pasen. Si hay algo en esta vida que nos protege y abraza, es la misericordia infinita en los ojos de la esperanza. Y en esos ojos sin igual llora por ti toda Sevilla, solo de verte llorar. En esas cinco lágrimas va toda la sal de los mares, que en tu cara son altares que te animan a rezar. Son estrellas encendidas que no cesan de alumbrar y se tiñen de verdades en un juego de alamares que no dejan de brillar. Cinco lágrimas de encaje que no hay pañuelo que empapen sin que se ponga a llorar, porque la seda más pura no va a rozar tu hermosura para poderla secar. Cinco lágrimas que salen para regar esas calles de esperanza y de verdad, que sin llegar hasta el talle sabe Sevilla que valen un llanto de eternidad. Cinco lágrimas de soles, cinco pétalos de flores, cinco espejos de cristal que en tus perfiles de amores son
son ventanas y balcones abiertos de par en par. Si tú no eres obra humana, ¿quién te hizo reina y madre? El alba de la mañana, el lubricán de la tarde con su paso ciego y calma, un suspiro de la noche que quiso ponerle broche a la belleza del alma, o el crepúsculo sincero que se escapa entre los vuelos del aire de madrugada. ¿Te crearon en un sueño? ¿Quién osó que te soñaba? ¿Fue la ternura de un beso, la verdad de una mirada, un pálpito de corazón con su pellizco en el alma, o quizás el brillo del sol quien dio textura a la estampa, principio de la hermosura de tu sublime esperanza? Tuvieron que ser los ángeles los que siempre te acompañan, que no existe otra respuesta. Así se abrieron las puertas del jardín de la elegancia, y todo nació ese día, a la giralda campana, el compás y la armonía, y parió la madrugada el alba y su amanecía, azul celeste a los cielos, el color a la sonrisa, al vero a la maestranza, a las flores la fragancia y el parque de María Luisa, bambalinas y varales, el oro, el bronce, la plata, el blanco de los costales, el medio vuelo a las capas, las rosas a los rosales, el jazmín y la albahaca, azulejos en las calles, la saeta en la garganta, y nació Juanita Reina cantándole a tu esperanza, y las coplas, los romances, el martinete y la fragua, le nació la luz al día, la veleta de espadaña, el cantar a los cantares y los suspiros a España. ¿Quién te hizo reina madre? ¿Quién te llenó de gracia? ¿Qué pincel creó los trazos sin pegar un carpetazo cuando apareció tu cara? Y cuando viera tus ojos, abanicos por pestaña, y tu entrecejo perfecto y tus perfiles de nácar, ¿cómo pudo ni siquiera aguantarte la mirada? ¿Sabría en ese momento que la imagen que tallaba haría temblar los cimientos, las entretelas del alma, y ya jamás en el tiempo habría quien la igualara? Que tenía entre sus manos lo divino, lo glorioso, lo celestial y lo humano, que aquel sería el esbozo donde nacería el gozo de todo el mundo cristiano. ¿Quién te hizo reina y madre? Y después que terminara, ¿por qué elegiría esta tierra reino donde reinara? Y decidió que su reina, madre de Dios soberana, se llamase Macarena y naciera sevillana. Y Sevilla de pie, Sevilla de pie. El pregonero sabe que a esta hora lo ha entregado todo. Queda un poquito, no se vaya de la tele, siga con su pañuelo cerca, con el Kleenex, con lo que tenga a mano, que esto no terminó. Ahí le ha dicho a la Esperanza Macarena todo lo que tenía pendiente, la que está liando este domingo de pasión, Rafa Serna. Insisto, Sevilla hasta ahora está de pie. En ese viejo ropero de la casa de mi madre, en una de sus esquinas, perfectamente planchada y entre olor a naftalina, mi túnica macarena pasa el invierno dormida. Y junto al blanco merino hay una percha vacía, vacía porque no está la que mi padre vestía, aquella de negro ruán, de la que él presumía, la que le puso mi madre la noche que se moría, buscando en el horizonte su misericordia y la mía. Vengo a vestirme, mamá, ya he terminado ese luto que su marcha me imponía. Vísteme de macareno como siempre me vestía, como ahora viste a tu nieto, la que comparte mis días, la que ha sufrido en silencio los reveses de mi vida. Vísteme de nazareno con esas manos tan finas y regálame ese beso mientras le recito un verso al llanto de tus pupilas, y abraza a este macareno que me roce en tus mejillas, porque se cumplió tu sueño, que tu hijo, el más pequeño, le pregonara a Sevilla. Y ahora sí, se lo decimos con un nudo en la garganta. Le ha pedido para acabar a su madre que lo vista de macareno, y así
ha decidido Rafa Serna que tenía que terminar este pregonazo que nos tiene ahora mismo con el corazón encogido. Rafa Serna le acaba de pregonar a Sevilla y a su Semana Santa un regalo, yo diría, más que un texto, ¿verdad? Le ha regalado el corazón, se ha entregado a esta ciudad a la que ama y yo creo que ha hecho una cosa entre innovadora y hermosa. Entregada, ha sido muy él, muy Rafa Serna. Ahí está abrazándose al alcalde, a las autoridades, ahora va a pasar lo de siempre. Por fin sueño cumplido, el sueño de su madre, que quería que su hijo, el más pequeño, le pregonara a Sevilla. Guardamos silencio para que aplauda la ciudad. Bueno, pues ahí lo tiene, la ciudad de Sevilla ya tiene pregón de la Semana Santa del año 16, todo está anunciado y ahí está Rafa Serna, yo desconozco si lo van a sacar a hombros o no, yo creo que lo merece, lo tienen roto ahí, ya está llorando, ya sabe que todo concluye, ya ha cumplido esa misión que tenía encomendada, seguramente ahora se agolpen tantas cosas, ¿verdad? Ahí está Manolo Esteban, querido mío, ahí le están cayendo los kilos ya, ¿eh? Hombre, la verdad que estamos aquí en el plató y estamos sin poder hablar. Ha besado el suelo, atención, creo que ha besado el suelo. Estamos sin poder hablar, porque la verdad, ahora se apuntará mucho al carro de que Rafa es el primero de todo lo que ha hecho. Ha demostrado más que nunca quién es él, cómo quiere a su tierra
cómo sabe hacer las cosas con elegancia. Cómo siente Sevilla. Cómo siente Sevilla, cómo siente sus cofradías, cómo realmente siente su fe. Y ahora pues todos dirán, magnífico, pero bueno, pues eso tiene que haberlo dicho ante la gente, no ahora que a caballo ganador todo el mundo quiere ser protagonista. Nacho Sánchez, querido mío, durante este sueño, este regalo de Rafa Serna, ¿qué ha pasado en las redes sociales? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Yo creo que el sentimiento ha sido mutuo. Pregonazo, este hombre debe salir a hombros, pregonazo para la historia, sobre todo innovador, también, sobre todo la música, ¿no? Esa pieza engarzada gracias a Manuel Novizón que hemos escuchado, diferentes composiciones y bueno, que sobre todo, por ejemplo, voy a leer algunos más recientes que nos llegan porque nos han llegado muchísimos comentarios en esta retransmisión, como dice por ejemplo Manolo Carmona, extraordinario, enhorabuena. Sobre todo también ejemplo de sevillanía y testimonio de la palabra de Dios. Así se dice un pregón, inmejorable, impresionante, emocionante, con algunos toques de humor, grandioso. También muchas lágrimas, mucha emoción por parte de los lectores, de los parte de los tuiteros, quienes se encuentran fuera de nuestra Sevilla, que ahora mismo ven el pregón y han visto la Semana Santa. ¿Qué es lo que es un pregón? ¿Qué es lo que ha de ser un pregón? Anunciar. Y yo creo que los que estamos viendo salir de este pregón tienen el pecho grande, porque van a salir a ver los besamanos, a ver todos los cultos, con ganas de Semana Santa, desde el Viernes Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Hay que salir ahora a conquistar la ciudad más hermosa del mundo en cuanto María Mena se seque sus lágrimas. María, ¿cómo lo pasaste? Entre bien y mal, se podría decir. No, ha superado con creces las expectativas que todos teníamos de él. Ha sido increíble, cada parte, cada palabra, cada forma en la que se veía en los ojos del pregonero, cómo lo estaba viviendo, cómo lo estaba disfrutando, cómo se iba viniendo arriba poquito a poco y se iba haciendo con el atril, con las palabras, con las personas que estaban allí, cómo ha nombrado a todas las hermandades de Sevilla, a todas. Se ha acordado hasta de las vísperas, todas. O sea, ha sido un pregón para la historia por muchísimos motivos, por la interacción también musical que ha habido, pero yo creo que bellos de punta desde el primer momento hasta el último, la parte del padre, cómo ha recordado su familia, sus amigos, su vida. No, no solo ha sido un pregón macareno, de beso de Judas, de sus hermandades, no. Ha sido un pregón para Sevilla, para todos los cofrades de Sevilla, porque así están viviendo lo que nos espera dentro de escasos 5 días. Gracias, María. Manolo, ese arranque, nada más que con el arranque, cuando nos ha dicho, escuchadme ahí abajo, y ha sacado a Sevilla hacia el pregón con una especie de chicotá en la que él mandaba, iba diciendo a los costaleros que se llamaran hasta que ha cruzado la puerta del pregón y ha conseguido romper. Para mí ha sido un arranque, además de muy personal, delicioso, ¿eh? Por supuesto, yo creo que lo que nos ha marcado, Víctor, es ese comienzo, ¿no? Ese inicio de lo que nos iba a presentar. Ha sido más Rafa que nunca, ¿no? Y por supuesto nosotros, pues la verdad que ha ido poquito a poco introduciendo todo lo que él quería. Como bien hemos dicho, no era solo hablar eso, hay que darle también un 10 a ese popurrí que ha hecho, esa marcha que ha hecho Manuel Marbizón, con mucha categoría, con mucho gusto, la verdad que, y sobre todo lo que él decía, él va a hablar con la música, va a hablar encima de la música, y creo que debemos de hablar, y como él decía aquí cuando estuvo con nosotros, él quería que cuando salían de su pregón, pues la gente fuera a comerse Sevilla y a comerse la Semana Santa, y yo creo que todo el mundo hoy va a hablar de Rafa González Serna, de la Semana Santa de Sevilla, y por supuesto, ha dicho lo que todo sevillano quiere. Ha sido sincero, porque ha hablado cuando habla con el Padre, porque cuando vamos a hablar, todo el mundo vamos a hablar con el Gran Poder, de un tú a tú, cuando llega a su Cristo de la Sentencia, que bueno, que él habla, igual que cada uno tiene sus devociones, él habla de tú a tú, le hablamos con esa cercanía. También ese momento donde te vistes de Nazareno, que siempre está el recuerdo, porque te falta, que por desgracia a muchos nos falta, y te acuerdas de esa percha, ¿no? Yo creo que más sevillano no se puede hacer, y desde aquí puedo darle, pues no tenía que haberse lo dado hoy, se la di en su momento, porque sabía positivamente que ya va a conseguir lo que ha conseguido, que lo bordara, ¿no? Y ahora lo que tiene que hacer es disfrutar, porque al principio lo vimos un poquito nervioso, y aquí estamos hablando, Víctor, en todo, ¿no?, que estaba nervioso, pero ha llegado un momento en que ha dicho, esta faena es mía, y la ha abordado ya como él es, ¿no? Yo creo que ha sido sublime y de los que recordaremos durante mucho tiempo. Pregonazo de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Rafa Serna. Ya el martes, nosotros esperamos contar con Rafa aquí el martes, en este plato. Hay palabras del alcalde en directo, venga, vamos a escucharlo. Tenemos al alcalde de Sevilla. Se le ha ido la señal, tenemos al alcalde ahí. Le decía, mientras tenemos a Juan Espadas, que el martes pretende ser peronero. Bueno, yo creo que ha habido muchos pregones, pero sin duda este será recordado
sino como el mejor, como uno de los mejores pregones de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla. Sin duda, Rafa Serna ha cubierto las expectativas que todos teníamos puestas en él. Ha sido capaz de construir con ritmo, con poesía, con corazón lo que siente por Sevilla y lo que siente por las hermandades, por las cofradías y por lo que es la historia de su vida. En un recuerdo permanente a su padre, a su madre, a su familia, ha sido capaz sin duda de poner este Teatro de la Maestranza boca abajo. Yo creo que hay pocas palabras que puedan definir esto, pero sin duda ha sido emocionante y un grandísimo pregón. Enhorabuena, Rafa, porque sin duda esto deja muy, muy alto el listón de un pregonero de Sevilla. Bien, gracias, alcalde. Juan Espada ha llegado a decir, si no es el mejor pregón, uno de los mejores, ha dicho Juan Espada. Les decía que vamos a procurar que el martes esté aquí en directo con ustedes en La Pasión Rafa Serna para que nos cuente todas esas cosillas que hoy estamos intuyendo que han pasado por su corazón. Vamos a llamarlo, Manolo, a ver si puede venir. Hombre, hablado está. La verdad que la cita la tiene con nosotros, ¿no? Además también tenemos al que lo ha presentado, ¿no? Al delegado de fiestas mayores, que nos va a presentar pues todo el dispositivo de seguridad que tiene preparado para esta Semana Santa, que son sus nuevas sensaciones, pero sobre todo, Víctor, estemos que está aquí con nosotros. Vamos a escuchar al arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, en directo. Pues mi opinión del pregón no puede ser otra que pues afirmar que ha sido un excelente, extraordinario pregón, tanto desde el punto de vista formal, es decir, el envoltorio formal, como desde el punto de vista del contenido. Rafael Serna ha tenido el honor de anunciar a Sevilla los acontecimientos redentores, la pasión, muerte y resurrección del Señor que vamos a celebrar en la próxima Semana Santa. Y yo doy testimonio de que ha cumplido de forma extraordinaria con el encargo, con el cometido que le hizo el Consejo de Hermandades y Cofradías. El pregón ha sido una verdadera pieza literaria, con un dominio extraordinario del lenguaje, cargado de metáforas, cargado de mucha belleza, pero más que la belleza formal, yo estimo, que también la estimo, estimo sobre todo pues el gran conocimiento de los evangelios, el gran conocimiento que ha demostrado el pregonero del meollo del misterio pascual, de Cristo muerto y resucitado. Y admiro pues su valentía, puesto que ha sido un pregón confesante, el pregón de un creyente que no se ha recatado de reconocerlo, incluso con una cierta tonalidad catequética, cuando ha hablado del pecado, cuando nos ha invitado a la conversión y cuando nos ha invitado a vivir con autenticidad y verdad en la próxima Semana Santa. De manera que yo no puedo hacer otra cosa que felicitar al pregonero y felicitar también al Consejo de Hermandades y Cofradías, que ha tenido un acierto inmenso al elegir al pregonero cuyo pregón acabamos de escuchar. Pues le ha gustado también al señor arzobispo, Manolo. Está contento, y además yo comprendo perfectamente que esté satisfecho con ambas cosas, ¿no? Tanto con la forma como con el fondo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en muchas cosas, como estamos hablando, ¿no? También reforzando esa fe, ¿no? Y que también, como ha dicho Rafa en su pregón, que también hay que hacer iglesia y que, por supuesto, pues don José, que es más, que no, que también él apuesta por ser iglesia y aparte de las hermandades. Las hermandades tienen una función dentro de la ciudad de Sevilla. ¿Cómo tiene usted el paladar? ¿Qué le queda ahora en el corazón después de esto, verdad? Ya está todo, ¿eh? Ya, aquí en la tele, vamos a ver, en el correo hemos tenido ya la gala, todo el pregón. Presidente del Consejo en directo, venga. Carlos Burrelier, a ver qué dice del pregonero. Hemos tenido de todo ya hasta el pregón. Ahora queda el Viernes de Dolores. Carlos Burrelier, a ver qué siente. Bueno, pues francamente orgullosísimo. En este, el último año de nuestro mandato, el cuarto año, y que se haya puesto esta guinda, pues la verdad es que estamos muy satisfechos todos los miembros de la Junta Superior del Consejo. Bueno, también obramos con ventaja, ¿no? Cuando lo elegimos sabíamos que íbamos a caballo ganador, ¿no? Rafa González Serna es un hombre
que además de lo que nos ha demostrado de su fe y de su categoría humana, es un hombre que pregona magníficamente bien, ¿no? Yo llevo por lo menos 5 años detrás de 5 o 6 años viéndolo a todos los pregones que él ha ido haciendo, y la verdad es que sabía que iba a dar un gran pregón. Y bueno, aunque ayer estuve en las pruebas aquí del teatro y estuvimos viendo lo que él estaba, el tema de la música y todo esto que lo estuvimos viendo, pues la verdad es que para mí ha sido una gratísima sorpresa el final, que me lo tenía guardado, que no me había comentado absolutamente nada, y me ha dejado, la verdad, muy, muy emocionado. Prácticamente se me han estado saltando las lágrimas a lo largo de todo el pregón. Estamos muy satisfechos y, bueno, lo que deseamos es que toda Sevilla, a través de las cámaras de televisión y los que han tenido la fortuna de verlo en directo, pues hayan disfrutado lo mismo que yo he disfrutado. Que no es poco. Ha disfrutado mucho el Consejo contento, el Alcalde contento, el Arzobispo contento y ustedes contentos. El próximo martes vamos a recuperar los mejores momentos y vamos a leer y a escuchar a Nacho Sánchez. Le vamos a tener que dar una pastilla para la garganta, para que lea casi todo lo que usted ha sentido. Léeme algún tuit, Nachete, venga. Por ejemplo, dice César Angulo: pregón sevillano por los cuatro costados. Sevilla entera con ganas de disfrutar esta Semana Santa como solo nosotros sabemos. Después de este pregón vamos a pasar un buen domingo de besamanos por Sevilla. José Antonio Sana nos lo dice. María Delva: enhorabuena, Rafa Serna, por tu pregón. Ha sido muy emocionante y nos ha llegado al corazón de todos los sevillanos. Más comentarios, como digo, mucha interacción nos está llegando. Por ejemplo, nuestra amiga Chiqui Batelli, desde Figueras, no está viendo. Nos dice: pregón, cofrade cristiano, quedará la memoria de todos los sevillanos. Enhorabuena, Rafa Serna, pregonero. Más comentarios que nos van llegando, sobre todo muchos de tipo que hemos ido colgando, Víctor, en el Facebook de facebook.com/lapasioncetv, fragmentos del pregón de la Semana Santa, y también en Twitter, bueno, como están retuiteando, sobre todo la parte dedicada a la Macarena, a la Esperanza de Triana. Vamos a leer alguno más que tenemos por aquí. María Delva, sobre todo, también dice: muy emocionante y nos ha llegado al corazón de todos los sevillanos. Enhorabuena. Se me la he leído dos veces, Nacho. Tú dale a la palanquita así para arriba. Es que, claro, muchas veces es que lo ponen dos veces, porque quieren que lo lean. Amigo, pues ahí te la han colado. Javier, ya pregonado, solo nos queda contar los días. 7, esto ya está aquí. También nos dice Kini: que lo saque a hombro, pedazo de pregón. O nos dice también Carri: y el que no creyese en Rafa Serna se habrá tenido que subir al carro simplemente porque lo ha enganchado de babero. O también nos preguntan, y algo que también informaremos a lo largo del día de hoy, que cuándo repetiremos el pregón en el Correo de Andalucía Televisión. Pues ahora Jorge me lo dice, hoy a las 7 de la tarde, mira qué rapidez. Pues mira, a las 7 de la tarde volvemos a ver el pregón, y también nos dice Álvaro Holgado, que nos deja una fotografía de su programa de mano con la televisión: qué pregón, Dios mío, qué maravilla. Ahora disfrutar de las semanas más esperadas con el programa de La Pasión y del Correo de Andalucía. Qué bien. Bueno, María, entonces el martes, ¿qué? El martes pues estaremos aquí con Rafa, ¿no?, que nos contará qué ha sentido. ¿Qué dirá? Fíjate, ¿qué día le queda todavía? Ahora vea la comida del, ahora va la comida del pregonero. Y la tardecita que le queda a Rafa, ¿verdad, Manolo? Pero es de gozo. Por supuesto, yo creo que la satisfacción del deber cumplido. Yo creo que Rafa pues ha hecho lo que quería y habrá descansado, habrá soltado todo lo que tendría por dentro. Y por supuesto ya hoy lo que tiene que hacer es disfrutar, sentirse orgulloso y por supuesto que recoja. Ya le damos la enhorabuena por ser pregonero, ahora tenemos que darle la enhorabuena por el pregón que le ha dado Sevilla, que por supuesto será para el recuerdo de muchos de los que hemos estado presentes, o allí o en la televisión. La estructura del pregón ha sido, compañeros, ha empezado por orden, digamos, ¿no? Domingo, lunes, martes, bueno, con sus vísperas. Miércoles y jueves los metió en la misma cápsula, en el mismo capítulo. Después afrontó la madrugada. Que ha sido la parte donde ha metido la música. Ahí metió la música. Afrontó la madrugada, pero dejó fuera un capítulo para el Gran Poder. Bueno, Pasión también ha tenido su capítulo aparte, pero dejó fuera el Gran Poder, a Triana. Y después ha hecho con la... Bueno, metió el viernes, metió el sábado. Y después ha hecho Sentencia, Cristo, Macarena. Y cuando creíamos que se iba a marchar con la esperanza, le ha pedido a su madre que lo vistiera de Nazareno. Ha sido también un pregón que no podríamos dividirlo en capítulos, porque ha sido tantas veces que el público ha interrumpido sus palabras para aplaudirle por las cosas que estaba diciendo. Yo me quedé en 22, María, 22 veces. Pues es que es eso, no podríamos dividirlo. Tendríamos que ver el pregón escrito para poder dividirlo bien...
en los capítulos porque ni siquiera podríamos saberlo. Y su tosa se ha despedido con la madre de la esperanza y la madre que tenemos en la tierra, que nos viste de esperanza cada semana. Es curioso ahora que dice eso Nacho, Manolo, como empezó el pregón diciendo, escuchadme ahí abajo, está levantada por mi padre, él ha empezado con el padre y ha terminado con la madre. Y dedicado también a Fernando Carrasco. Ha tenido detalles para coger y leerlo. Yo creo que estamos tan embebidos en el pregón sí. que algunos de estos detalles, que ahora en frío y en reposo es cuando se ven las cosas que ha ido diciendo, ¿no? Como ha ido nombrando también, le ha dado su sitio también a muchos capataces de Sevilla, a bandas también de Sevilla, ¿no? Le ha dado su pincelada también, ¿no? Cigarrera la ha nombrado, ¿no? Entonces, yo creo que ha estado pendiente de todo, ha estado más sevillano que nunca y, por supuesto, voy a volver a ser pesado. Ole, y por supuesto que el que se quiera montar carro ya ha llegado tarde. Bien, nunca es tarde si la dicha es buena y merece la pena, como ha dicho un telespectador. Bueno, que hable Rafa Serna, que es lo importante. A ver qué sienta ahora el pregonero. Rafa Serna en directo en el correo para ustedes. El pregonero que nos diga, hay mucha gente en camerinos, pero yo sé que estás ahí, Rafa, con nosotros y queremos escucharte. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones este 13 de marzo en el que nos has regalado tu corazón y le ha dicho a Sevilla todo lo que va por venir? Venga, Rafa, adelante, dale. ¿Pero que esto qué es? ¿El correo? Bueno, pues yo no sé cómo voy a agradecer tantísimo cariño que he recibido del público. Y lo único que tengo ahora mismo en el corazón es ganas de besar a la gente y de agradecérselo de corazón. Se ha cumplido mi sueño y disculparme si alguna vez me he equivocado en algo, pero estoy ahora mismo muy emocionado y creo que con el deber cumplido, que sea Sevilla la que juzgue, que es la que soberana. Ahí está el testimonio de un pregonero, como han podido observar, sin desnaturalizar nada la tele en este caso. Está emocionado, está en un momento en el que no sabe muy bien, pero bueno, ha vuelto a decir desde la emoción que es Sevilla soberana y con eso ya yo creo que ha dicho bastante, ¿verdad? María, ahí lo tienes, a Rafa Serna, que tú esperabas mucho este pregón. Mucho, mucho. Venga, ¿qué querías decir? Es una de las cosas que estaba diciendo antes Manolo, yo creo que no hay nadie, ningún cofrade sevillano que haya podido no sentirse identificado. Ha nombrado todo, desde nazarenos, acólitos, monaguillos, los padres que acompañan, todo, es que lo ha nombrado absolutamente todo. Se ha acordado de muchísimas personas. Una de las cosas más bonitas, por lo menos para mí, ha sido lo de Pepe Moreno, ese momento de dedicarle la parte de la Hermandad de los Gitanos a Pepe Moreno y decirle que para él es como si fuera su padre o que ve reflejado su padre en él. Es que nos podríamos leerlo y no habría palabras con las que nos podríamos quedar. Ha sido absolutamente espléndido. Bien, Nacho, léeme un par de tweets si tienes por ahí. Si no los tienes, no te preocupes, vamos a ir despidiendo ya. Por ejemplo, dice José Moreno, este domingo de pasión ha sido tuyo, Rafa. Has levantado a Sevilla y a la esperanza. O, por ejemplo, José, que nos dice qué pregón con más gusto, más sentimiento y lleno de emoción. Hermosa manera de pregonar a Sevilla y a su Semana Santa. Bien, Nacho, gracias por todo. Muchas gracias a ti. Aquí está la lista de besa mano y besa pie. Igual nos vemos por ahí, ¿eh? Luego, usted y yo. Ahí está. Hombre, a todos no sé, pero yo lo que le voy a pegar un abrazo a Rafa muy grande y luego después, venga. Nacho, gracias por todo. A ti, Víctor. Un abrazo fuerte. María, ¿nos vamos de culto por ahí? Nos vamos de culto y a Santa Marina a darle un besito a la Aurora. Bueno, a muchos sitios. A muchos. Pero sitios. Claro, yo tiro a casa. Gracias, María. A ti siempre. Manuel, nos vamos por ahí a ver Sevilla. Nos ha invitado el pregonero que lo hagamos. Pues sí, yo creo que sí, que ahora es cuando tenemos que salir y disfrutar de un magnífico domingo de pregón. Ya hemos tenido el mejor pregón que nos podía dar Rafa, y ahora disfrutar pues de lo que estamos, un día genial, magnífica luz, temperatura ideal, estamos ahora mismo con el veneno en las venas, pues listo, si tú invitas, yo me voy donde tú digas. Vámonos ahora mismo, claro que sí, están ustedes invitados además también, el próximo martes a hacer un balance, un resumen de este pregón con los protagonistas, pero sobre todo, que es lo importante de hoy, han sido ustedes invitados a vivir la gloria de la ciudad más hermosa del mundo. Esta tarde a las 7 aquí, el pregón de Rafa Serna. Gracias por todo. Feliz domingo de pasión.